Muy buenas tardes a todos. Ya veo que está por aquí María y está nuestro amigo bienvenido. Pues pues na, da gusto, da gusto mirar por la ventana ¿eh? y ver que a estas horas todavía tenemos luz. ¿eh? Todavía tenemos luz. Ay, tenemos una primavera. Bueno, no os podéis quejar. ¿eh? Estamos saliendo mucho últimamente. En León he salido unas cuantas veces haciendo eh, el steering con, con el móvil. ¿no? Bueno, pues esto es lo que pretendo más o menos eh, llevar a cabo durante, durante el verano. ¿eh? Para, no romper, ¿eh? Para no romper estos directos. Y que además siempre que uno sale por ahí al campo, pues tienen, ves muchas cosas y puedes enseñar otras. Y si además, eh, pues, por ejemplo, pues bien, vas con algunos amigos, pues más cosas que os, por, os podemos contar y que vosotros podéis preguntar. Estos días, bueno, ya visteis, ¿no? El sitio donde me encuentro allí, pues es un sitio estupendo, es un sitio maravilloso, muy bonito. Y al final me traje, que os lo voy a enseñar después, si da tiempo, al final traje dos noctuidos del género Cleonimia y, y me traje dos geométicos geométidos, dos geométidos que uno es la, la Chesias, no la Legatela, la Chesias eh, Isabela y luego me traje uno nuevo que no lo conocía. Y que además estaba muy gastado, muy gastado. Entonces veía muy mal los dibujos y no podía identificarlo. Y entonces pues eché mano como siempre del, del Facebook. Y si vosotros tenéis mi Facebook lo habréis visto. Hice la foto de la mariposa e inmediatamente pues me la determinó un buen amigo, Juan José Guerrero Fernández, inmediatamente dice: "Eadófila badiata." Digo, jo, "Pues es que estaba tan gastada que no se apreciaban bien los dibujos." Luego, una vez que me dijo cuál era, pues ya efectivamente me di cuenta que que casaba todo. Pues nada. Hoy tenemos precisamente eh, hoy tenemos precisamente un, un tema muy interesante, ¿eh? que es el tema de, de la familia Cleridae. La familia Cleridae que pertenece al orden Coleóptera y a la superfamilia Cleroidea. Yo desde siempre, desde muy pequeño, me llamaban muchísimo, pero muchísimo la, la atención este tipo de, de coleópteros, que los veía siempre en las umbelíferas y en muchas florecillas. Y, y bueno, pues con unos colores eh, impresionantes: rojos fuertes, azules, casi metálicos, con cierta vellosidad, con cierta pilosidad eh, por encima de, de todo el cuerpo, de los élitos y del pronoto. Y bueno, sus antenas eh, en forma de maza, claviformes, bueno, pues me llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Y ya llevaba un tiempo pensando, digo, pues eh, tenemos que hablar un, un poquito de, de ellos. Dice María que el otro día... El otro día me encontré solo con jóvenes, solo con jóvenes. Ah, claro. Ah, es que no he leído lo de atrás, lo de, lo de bienvenido que habla de, del macho Montés. Entonces ahora ya me casa todo porque no lo había entendido bien. Y el otro día se encontró también con, con macho Montés más joven. Qué bonitos son. Es muy difícil eh, fotografiar las mariposas. Lo normal es que utilices un zoom de largo alcance. Y, y con él, pues aprovechando el momento en que se posan, porque hay muchas de ellas que son muy huidizas y, y en el momento en que te acercas un poco, eh, marchan. Por ejemplo, hacer una fotografía como nuestro amigo Roberto, que es un, es un crack haciendo fotos con, con el móvil. Pues es muy complicado hacer una fotografía con móvil a una mariposa y él las hace con el móvil. O sea, que imaginados la cantidad de tiempo que echa ¿eh? y, y la paciencia que tiene para poder hacer una fotografía, sobre todo de algunas mariposas. Pues ya empiezan a salir, ya empiezan a salir por las mañanas y además las temperaturas cada vez son más son más altas, ¿no? Entonces eso, pues, acompaña y ayuda ¿eh? a que eclosionen, pues, esa, esa gran biodiversidad de mariposas que tenemos y de muchos otros insectos. Entre ellos, pues, estos los cléridos, que precisamente vi uno, no recuerdo qué especie, porque no lo dejé, no, no lo vi, no me entretuve en determinar la especie de y ¿no? Pero bueno, deciros que, que los cléridos, bueno, pues... Eh, ellos se alimentan normalmente, como explicaremos un poquito más adelante, se alimentan de, de del polen, pero no desdeñan si se encuentran un pequeño escarabajito, ¿no? Pues echarle un mododisco o algo más grande, ¿no? Nuestro amigo Antonio Verdugo, por ejemplo, eh, pues le hizo una fotografía a un crédito que se estaba comiendo a un a un buprestido, ya sabéis que Antonio Verdugo se dedica, a ese especialista en buprestidad y, y, y comentaba y dice, caramba, tengo aquí un clido que se está comiendo uno de mis buprestidos, ¿no? Bueno, pues vamos a os voy a ir enseñando un poquito para que veáis cómo son los mientras os comento un poco antes de entrar en detalle y enseñaros a la lupa algunas de las especies que tengo de cleridad, ¿eh? todavía de los años 70 y 80. <coughs> Pues vamos a echar un, un vistazo. Y para ello, aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner claridad. ¿Eh? Bien. Y os vamos a dejar a uno en concreto, por ejemplo, este. Va, a ver, vamos a ver primero que... Sean grandes, porque si no siempre andamos peleándonos con los tamaños. Vamos a ver si este es grande, mm, viene con la marca de agua, pero es igual. A ver, este otro también viene con marca de agua. A ver, este, uy, este qué bonito es de Juanma Casanova. Pues mira, pues este nos va a servir, por ejemplo. Aquí lo ponemos, un ¿Eh? mm -hmm. poquito en grande y un poco. Eh, que se vean los demás. Bien, pues estos son los Cleriday. Como veis, son muy vistosos. Eh. Eh, les llaman, no sé, a mí no, no me gusta ese nombre. Les llaman escarabajos de cuadros o a cuadros, pero bueno, a mí la verdad es que no me gusta. Prefiero llamarlos cléridos y ya está. Cleriday, ¿no? No clérigos, no son los clérigos, no son, no son eh, clérigos de de San Vietor o clérigos de, de cualquier otra comunidad. ¿eh? Son cléridos, con D, claridad. Bueno, y decidos que, bueno, pues se alimentan de polen, algunos son carroñeros, otros, eh, los que se alimentan de polen, a la vez también se alimentan de, de son depredadores de pequeños escarabajos, ¿no? Y, y las hembras, bueno, Sí, las hembras suelen poner alrededor de unos 28 a 40 huevos, ¿no? Aproximadamente, y los depositan eh, sobre o debajo de la corteza de los árboles. Porque muchos de ellos, la, las larvas, como explicaremos, las larvas de los cleridae, son auténticos depredadores de los xilófagos, es decir, de insectos que comen madera. Por lo tanto, hasta hasta pueden llegar a ser beneficiosos como control biológico de estos insectos xilófagos, ¿no? que son comedores de, de la madera. ¿no? Eh, aunque algunos son necrófagos que se alimentan a lo mejor de cadáveres de animales, ¿no? en la entomología forense la verdad es que no tiene mucha importancia, porque los cléridos, eh, el que, la especie de cléridae que se alimente, eh, de, carne, de carne muerta de cadáveres, animales o humanos, pues pues no carece de importancia porque es uno de los insectos que aparecen muy 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 al final. O sea, llegan muy después, entonces tampoco ayuda mucho a datar el momento de la muerte del animal. <coughs> No son especies que realmente lleguen a ser plagas, al menos aquí en la península, ¿no? Como digo, más bien son controladores biológicos de los escolítidos, que son unos hidófagos y otros, y otras especies, ¿no? Las larvas son muy voraces, no dejan de comer constantemente todos aquellos artrópodos que se encuentren, ¿no? Generalmente los escarabajos, este tipo de cléridos, ¿no? Son de una forma, como veis, alargada, ¿eh? el pronoto también es alargado, lo vamos a ver no obstante en la lupa, ¿no? Y. Y las antenas en forma de maza al final. ¿eh? Tienen un curioso ensanchamiento. Miren. Pues entre unos 3 a 2,5 centímetros aproximadamente. Los hay muy pequeñitos, como digo, estos de 3 milímetros, y los hay grandes de 2, mm, 2 centímetros y, y medio. Y tanto eh, los tarsos, que son los segmentos, de los segmentos finales de la tibia, tanto los, eh, los tarsos mmm, anteriores medios y posteriores tienen cinco artes. Son pentámeros, pero además son pentámeros en, los, eh, en las seis patas. Tienen tres, eh, cinco tarsómeros en cada uno de ellos. ¿no? Es una de las características de, este, de, este, de esta familia, de los cleridae. ¿no? En el mundo hay aproximadamente unas 3.500 especies, ¿no? aquí muchísimas menos. ¿no? En Europa, pues no sé exactamente cuánto, ¿no? Pero en España me parece que lo que tenemos es alrededor de 20, no, 38, me parece. 38 especies. Las tenemos en dos subfamilias y en 16 géneros, que veremos después. Normalmente, como os digo, este tipo, y como veis aquí en la imagen, este tipo de escarabajos, de coleópteros, se suelen ver en las flores, ¿no? Como están comiendo... Eh, el polen pero si encuentran alguna pequeña presa la van a comer también ¿eh? o sea que también van a van a alimentarse de otros pequeños insectos ¿no? los hay también que se encuentran incluso pues en los árboles no en lugar de las flores pues están por los árboles entre, entre las hojas ¿no? tienen diversos hábitos alimentarios. La mayoría de ellos, al menos incluso los que tenemos aquí en, en la península, bueno, pues eh, como digo, pues lo que he comentado antes, los adultos se alimentan de polen, también son depredadores, y las larvas únicamente depredadoras de otros insectos xilófagos, ¿no? Para mí la verdad es que son muy bonitos, son realmente preciosos ¿no? dentro de, de los géneros quizás el género trichores pues sea el más, el más diverso de, de todos ellos ¿no? además los trichores que ya son de dos centímetros y pico ya son grandes estos aparte del polen se pueden alimentar hasta de pequeños saltamontes eh, de o sea todo lo que pillen y otros escarabajos como lo, como el bupréstido de Antonio Verdugo, o sea que no van a hacer ascos eh, a nada. La hembra, como hemos dicho, llega a poner entre 20, 25, 40 huevos, ¿no? Y lo pone al cabo de, pues, al cabo de día y medio, tres días de la cópula, comienza a poner los los huevos. Como digo, puede llegar a poner hasta 40 y los coloca siempre. En, en las cortezas, en, en la corteza de, lo, de aquellos troncos que él sabe que existen ya, ¿eh? por las feromonas, por las feromonas de, de los barrenadores, de los xilófagos, él sabe, conoce que ahí hay estos insectos de los que se va a alimentar después la eh, su larva. O sea, que, que ya va a tiro hecho, ¿no? <coughs> Bueno, ya hemos dicho que en la entomología, en entomología forense, pues, no se utiliza mucho, no, realmente no es que sea muy importante y para lo que más se utiliza o las investigaciones que se realizan en torno a los crídades, que no son muchas, bueno, cada vez hay más científicos que investigan esta familia de Cleridae, de los Cleridos. Cada vez hay más científicos. Pero como digo, eh, muy poco, muy poco... Eh, hay, no como en mariposas o, o a lo mejor en otro tipo de los cerambícidos, por ejemplo. De la familia Cleridae eh, no hay demasiada información. Hay información, cada vez más, ¿no? pero no tanta como, como, en, otras, como en otras familias. ¿no? Entonces, eh, desde luego, las investigaciones que últimamente se realizan, aparte de las taxonómicas, pues va en torno al control biológico de los insectos xilófagos. ¿eh? Va en torno a ello, evidentemente. Me dice, bienvenido, dice Miguel, creo que he visto por mi parcela en soleados en tres ocasiones la papilo macaón. ¿Es posible? Eh, no, no, la papilla macaón es muy pronto, hasta primeros de julio no aparece, le queda todavía dos meses, ¿Eh? todavía no, es pronto, muy pronto. Lo que sí has podido ver es la, ¿cómo se llama esta? Que a veces da el pego, ¿eh? pero es totalmente blanca, con unas nerviaciones muy robustas, la poria crataegi, me parece que se llama, pero lo voy a mirar. Efectivamente, la, pro, la aporia crataegi. Es posible porque de lejos da la, impresión, ¿eh? da la impresión, al ser una mariposa blanca grande, da la impresión de que es un una Parnassus Apolo. ¿no? Pero claro, cuando te acercas a ella, ves que no tiene los ocelos rojos. Eh, no, pues el Parnassus Apolo ya sabes que es blanca. Es blanca con manchas negras y ocelos rojos, ¿no? Pero de todos modos, eh, vamos, sería novedoso poder encontrar una Panasus Apolo ahora en mayo. Sería algo para hacer un artículo, o sea que no, no. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, los Credidai. 38 especies. Eh, hay otras tres, me parece que en diversos artículos antiguos están descritos en la península, pero con poca exactitud, con mínimos detalles y, y que no se han vuelto a ver esas especies, por lo tanto se reservan eh, el colocarlos como especies de la península. ¿eh? Entonces, de momento, como digo, son 38 las especies que hay. Dos subfamilias y 16 géneros. Y vamos a empezar con ellas. Lo tenemos aquí. Vamos a hacer aquí. Esto es. Aquí está. Bueno. No las vamos a ver todas, ni mucho menos. Vamos a ver las que tengo yo aquí, claro. ¿Eh? Mira. Empezamos por la familia su subfamilia Tilinae. La subfamilia Tilinae, bueno, pues tenemos aquí el género Denops, el género teloclerus, el género Tiloidea, con sus especies aquí, el género Tilus, el género Alonix, y el género clerus. Y del género clerus tengo, como veis aquí marcado en azul, del género Clerus tengo el Clerus Multilarius, Multilarius Multilarius. Vamos a enseñaroslo. A ver qué me ponen, perdón. A ver dónde está. Eh... Este fuera. Aquí lo tenéis. Bien. Vamos a ponerlo si queréis un poquito en grande. Que puede ser posiblemente este. ¿Eh? Puede ser este. Y luego os enseñó el que tenemos aquí, claro. Bien. Aquí está. Vamos a ponerlo al revés para que no nos moleste. ¿Eh? Los nombres los tengo aquí a la derecha. Que lo tapan los. No, no lo tapa el chat. Vale. Y a ver ahora si lo puedo. Perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos precisamente el Clebus Mutilarius. Eh. No se sabe realmente, porque su, si os dais cuenta, su color es muy parecido, muy parecido al de estas hormigas, ¿eh? que no son hormigas, que ya hemos hablado de ellas, que no son hormigas, de la familia Mutilidae. ¿eh? Son muy parecidas. Voy a poneros aquí: eh, Mutilidae. A ver, para que veáis qué parecidos son. Son colores aposemáticos. ¿Veis? Os lo voy a poner aquí. Bueno, ¿os dais cuenta? Fijaros qué parecido, qué parecido tiene con este, que es el escarabajo. Este escarabajo, ni muchísimo menos pica, pero este mutílido, ¿eh? que no es una hormiga, es un himenótero, eso sí, la familia Mutílida y no es de la familia Formicidae. Tiene una picadura bastante dolorosa, la hembra. Como sabéis, ya habíamos hablado de ello ¿eh? cuando, los, cuando los insectos sorprendentes, ¿no? Habíamos hablado de los mutilidos, de aquel que era la hormiga panda, ese mutilido blanco totalmente. Bueno, pues en este caso, en este caso, tenemos este otro mutilido y nuestro escarabajo, nuestro crédito se asemeja. ¿eh? tiene una cierta similitud en coloración con este multílido, por lo tanto, pues muchos depredadores, entre ellos los pájaros, pues no suelen acercarse a, a él. No se sabe si realmente es, se cree que es que los pájaros lo evitan, posiblemente por la similitud que tiene con, el, con los multílidos. Y, y no con el sabor, porque se desconoce si realmente tiene mal sabor, como algunos otros insectos, y por eso, pues, muchos pájaros, eh, pues, lo desechan, ¿no? ¿Qué tal, Octo? Muy buenas. Eh, Miguel, creo que he visto por mi parcela en días soleados, tres... Eh? Papilio Macaón. Bueno, estoy. Papi, yo había había leído. Bueno, 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 había leído. Tú, fíjate cómo estoy. Había leído eh, la la podalirios y es Papilio Macaón. Bueno, pues eh, es posible, sí, sí. La Papilio Macaón sí puede estar volando y como dice Osto, como dice Osto, la papilia Macaón que es amarilla y negra, no, puede ser la, puede ser Puede, puede ser también la Festanelli, ¿eh? la Ificlides Festanelli, pero la Ificlides Festanelli tiene un color amarillo más pálido. Y como dice muy bien Octo, la Papilio Macaón, efectivamente, yo no sé por qué, me había leído así de pronto Panasus Apolo. y claro, yo decía, la Panasus Apolo es imposible, hasta, hasta Julio no vuela, y resulta que pone Papilio Macaón, ni con gafas veo, esto es una cosa, mal asunto. ¿eh? Bueno, pues es porque ando pendiente de esto y miro de reojo lo que me escribís y entonces pues no lo leí bien. Pero efectivamente, como muy bien dice Octo, pues puede posiblemente ser papilio macao. De hecho, de hecho, puede estar volando con estas temperaturas perfectamente, ¿eh? O sea, perfectamente. O sea, que si dices casi seguro que sí. Y tiene las puntas de las alas largas y finas. Pero ojo, fíjate que está... También otra muy parecida que es la, la Ificlides Festanelli, que son ambas parecidas. Incluso la Festanelli tiene los apéndices alares del final, las puntas de las alas finales son más largos que la papilio caón. ¿eh? Te lo digo por eso. Y la papilio caón, por otro lado, es mucho más, mucho más. Eh, la Papiloma caón es mucho más amarilla. Hablas de la Podalirius. Uh -huh, ¿Vale? Sí, la Podalirius tiene dos generaciones al año, efectivamente. Ahora está en la primera. Uh -huh. Sí. Perfecto. Perfecto. Así es. Bueno, pues como decía, eh, el credo mutilarius que estamos viendo aquí, pues imita perfectamente a, a los, a, al color de los mutílidos. Que tienen por cierto una picadura que ya lo he dicho antes, una picadura bastante fuerte. Vamos a, a echar un vistazo. Y vamos a coger uno de ellos. A ver, uno que esté bien. Tengo varios. A ver cuál podemos coger. Porque vamos, es que están como para. A ver. Como para limpiarlos un poco. Pero bueno, más o menos están bien. Este en concreto. Este en concreto es de cogido en, a ver dónde este está cogido en Madrid, en la moraleja. Pues Así que fijaros. Aquí está. ¿Veis? Voy a ponerlo aquí al lado. ¿Eh? Pues este es el Clerus Multilarius, cogido en la moraleja el maldí. Que a saber cómo estará ahora la moraleja, que a lo mejor ya ni lo hay. ¿no? A lo mejor ni lo hay. Es un, es un insecto muy bonito, con todo el vértice y la frente con pilosidad blanca. En sí... Prácticamente todo el, eh, lo, todos los élitos tienen una ligera pilosidad blanca, mucho más delgada hacia, hacia el final y hacia el escudete, hacia el pronoto, pues es más, no más densa, pero sí más larga. ¿no? Hay otro muy parecido, ¿eh? vamos a ver algunos. La Macaón. <laughs> ah, claro. Tiene el logo de Chanel, efectivamente. A ver a que se nota que es de la moraleja. Por supuesto. ¿En qué año lo cogí? Jo, es que estos son muy antiguos. En el año 82. En el año 82. Así que fíjate. Ahora he debido de hacer ahora unas cuantas fotos de él sin darme cuenta. Debí de posar. Bueno. Pues... Vamos a por todo. Este es muy interesante. El clerus Mutilarius, el Thanasimus. Femoralis. Vamos a ver cómo es el Tanasimus Femoralis. Vamos a echar un vistazo. Primeramente aquí. Quitamos todo esto. Y aquí tenemos el Tanasimus Femoralis. Vamos a ver cómo lo ponemos. Siempre nos pasa igual, ¿eh? El tema de los tamaños. Bueno, vamos a verlo aquí. Yo creo que este, este es un Tanasimus femoralis. A ver, este que se ve bien. Aquí está Tanasimus femoralis. Vamos a ver el que tenemos nosotros. Este es mucho más pequeño. El otro que no os dije nada, el otro mide aproximadamente el que vimos pues 9 milímetros a 1 centímetro, y este pues mide unos 7 milímetros aproximadamente, ¿eh? este es mucho más, mucho más pequeño, y tanto el anterior, el Mutilarius, como el Tanasimus femoralis, pues son ambos depredadores de insectos xilófagos, vaginadores de la madera, eh, sobre todo de los escolítidos. Que los escolítidos, si no los conocéis, los escolítidos, hacen una... Voy a poner un poquito más de, de luz. A ver, así. Y ahora lo voy a bajar. Porque este es muy pequeño. Ahí. A ver si lo bajamos un poco. Es que me está molestando esta lámpara que tengo aquí. Tengo una doble lámpara ahora. Vale. Este es más estrecho y más alargado. Uf, cómo está el pobre. Está como para lavarlo. Pues es la el único ejemplar que tengo. Este. El único ejemplar que tengo. Le falta una antena. Bueno. Aquí está. Pobrecito. Uf. Este está cogido. A ver. Entre en cotos y rascafrías en el río Lozoya. En el año... 79 en junio, en el año 79, o sea que ya llovió, ahí entre Cotos y Rascafrías, en el río Lozoya. Pues exactamente dónde. Cerca había un... no sé si sigue todavía, un merendero allí, me parece. Había un merendero, según se baja hacia Rascafrías, entre el Pinar a la... de Pinus Silvestris a la derecha. Pues lo mismo, el Femoralis, que es bastante pequeño, que tiene los tarsos de color eh, beige claro, el resto es de un azul muy oscuro y sus larvas pues son depredadoras de los escolítidos sobre todo. ¿eh? Al igual que el Talasimus formicarius que vamos a ver a continuación. Estos son muy interesantes en realidad pero muy muy interesantes Tanasimus formicarius vamos a verlo este es un pelín más grande ¿eh? puede llegar a medir casi el centímetro 9 milímetros centímetros un poco mayor ¿eh? Sí, un centímetro mide pero fijaros qué colores aposemáticos tienen ¿eh? Qué llamativos y qué bonitos son. ¿no? Pues luego si os interesa. Puedo poner por Discord. No sé si por Discord lo podré hacer. Y si no. Si se si, si ocupa mucho y no me deja Discord. Pues os lo envío lo, al que quiera. Hay un trabajo en PDF. Muy bueno. Eh, muy bueno. Realizado por un buen amigo mío. Colón y otros. Y otros colegas. Sobre, sobre los Kleridae. Y tiene estas 38 especies y las tiene, luego os lo enseño, las tiene con las fotografías de cada uno de ellos. O sea, que los podéis determinar perfectamente. ¿eh? Fíjate, hicieron una urbanización que es el Soto de la Moraleja. No debe quedar mucho verde. Tú fíjate, pues antes aquello era, pues era campo. Era campo y allí pues cogía, yo tengo cantidad de, de cerambícidos, de cléridos y de muchísimos otros, de crisomélidos. Que cogíamos en la moraleja, paseando por allí. Fíjate de qué años hablo: de los años finales de los 70 y principios de los 80. que mira, este es el talasimus Formicarius, vamos a, a ponerlo también aquí. Aquí lo tenemos. Si es que todo va cambiando, el ser humano va creciendo y a cambio, pues, ¿veis? Aquí está. ¿Y dónde está el nuestro? Y el nuestro está aquí. <coughs> bueno, ¿veis que es el mismo? Pues eh, se alimenta, sobre todo, ya digo, de escolítidos, que son xilófagos. De la madera, concretamente de, de algunos pinos y de abetos también, ¿no? Que atacan a los pinos de, y a los abetos. Los escolítidos, para aquellos que no lo sepáis, no los hayáis visto, hacen unas galerías, en la madera muerta siempre, unas galerías preciosas, ¿eh? Vamos a ver, os lo voy a enseñar porque merece la pena, ¿no? A ver, escolítidos, son pequeñitos, ¿eh? Son muy pequeñitos. Escolítidos o berrenillos los llaman. A ver. Eh, que habréis visto. Fijaros qué galerías hacen. Hacen una parte central y luego muchísimas galerías adyacentes, ¿no? Que van todas a la central, ¿no? Así, realizan unos dibujos, unos dibujos preciosos. ¿eh? Fijaros aquí, por ejemplo, este otro dibujo o este otro dibujo, ¿eh? Está. Bueno, no se, ve, no se ve muy bien. Pero a mí siempre me llamaron muchísimo la atención. Fijaros este otro dibujo. También qué interesante es. ¿Eh? Pues todos estos dibujos, cuando los veis en la madera muerta, ¿no? de, de, Cuando levantéis eh, la corteza de, de un tronco, ¿no? Y veáis estos dibujos. Que llaman mucho la atención, pues son de los escolítidos. Y claro, pues los créditos buscan precisamente a los escolítidos, que son estos que veis aquí pequeñitos. ¿Eh? Voy a poner aquí para que lo veáis. ¿eh? ¿Eh? Pequeñitos. Los hay de colores más oscuros, más claros, con mucha pilosidad durante, por el pronoto y por el. bueno, por todo el cuerpo, cabeza, pronoto y, y los élitos también. Pues estos son los escolítidos. Y las larvas. Las larvas de los clíidos se van a alimentar de, de ellos. <coughs> Los adultos también, ¿eh? Algunos de los adultos también llegan incluso a atacar a los escolítidos, ¿no? Aunque les gusta mucho estar por las flores, son muy florícolas, pero también, eh, sobre todo a la hora de poner los huevos, pues como encuentren algún escolítido por ahí, pues lo cazan y, y se lo comen, ¿no? Y como digo, pues sobre todo están en, en, lo, en la madera de los pinos, abetos, ¿no? donde van a hacer la, la pupa, ¿no? la, la crisálida. Muy interesante. Vamos a ver otro que es muy diferente, que este es muy diferente, que es de la, del género opilo, que nos lo habíamos pasado, me parece, aquí, el opilo domésticos. A ver dónde está. Opilo domésticos. Aquí lo tenéis. Este está por toda la península, ¿eh? Es pequeñito, es muy estrecho, muy estrecho, pero que llama muchísimo la, la atención. No hay ninguno que sea realmente igual que, que este. Vamos a ponerlo aquí. No, este se ve mejor así. Bueno, pues aquí, aquí lo tenéis y ahora vamos a ver el nuestro que tenemos, el Opilo Domésticos. 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 Bien. Aquí está. Tiene unos ojos casi, casi dorados, muy, muy interesantes. ¿eh? Y veis que las antenas al final terminan en maza. Es de un color beige con unas franjas, eh, pues de un beige mucho más claro, más que de un color beige, de un color así marrón, ¿no? Y las franjas mucho más claras, igual que, que los fémures, que la mitad de ellas, la parte primera del fémur, vemos que, que son mucho más claras. Que el resto del fémur y las tibias que son más oscuras. Y los ojos, pues los podemos echar un vistazo. A ver. Estas son las antenas. Y pa. Y los ojos como veis tiene también bastante pilosidad y las antenas claviformes en forma de maza al final ¿Eh? su cuerpo suele ser aplastado es un cuerpo alargado aplastado sus larvas también tienen el cuerpo super aplastado para poder entrar entre los intersticios de la corteza por todos los orificios buscando las larvas de los escolítidos claro ¿Eh? Los que vamos a ver a continuación, que son del género trichores, pues no tienen nada que ver con estos, porque son aquellos que seguramente habréis visto de colores rojos muy muy llamativos, que son los que vamos a ver ahora. Entre ellos, ¿a quién tenemos? Pues entre ellos tenemos el trichores albiarius el de apiarus, el, el Flavofinstus, que no lo tenemos, el Leucocideus, que sí lo tenemos, y el Ostopustatus. Nosotros vamos a ver estos cuatro, de alvearius, apiarus, el Leucopsideus y el Ostopustatus, que el Ostopustatus a simple vista, cuando lo veáis en una planta, no hay otro igual, vais a decir, hombre, este es el que nos decía Miguel, el de Ostopustatus, claro, pues, tiene ocho puntos, aunque algunos tienen seis que uno de ellos o no se ve o se ve muy poquito, ¿no? Pasa casi desapercibido. Pero la mayoría de ellos están clavados, ¿no? Se ven perfectamente. Y son insectos, ya digo, que los vais a ver en las flores comiendo el polen de los estambres. Los vais a ver ahí mordisqueando. En los topuscatus. ¿eh? Vamos a ver primeramente las viadios. Tenemos un Alviarius grande además. Casi lo voy a poner a lo largo. No sé cómo ponerlo. A ver. Fijaros qué grande es, ¿eh? Así. Ah, Vamos a subirlo un poco, un poco no, un poco bastante. Es precioso. Tiene un color divino. Los élitos, como podéis percibir, es muy punteado. Y aunque de lejos puede parecer negro, lo vamos a, vamos a cambiarlo. Aquí, el Trichodes alvearius. ¿Eh? Ponemos, vamos a ver. Vamos a poner este. Este, por ejemplo. Aquí vamos a ir quitando porque si no. Ahí. Este. Aquí está. Vale. Y ahora tenemos el nuestro. Bien. Eh, los trichores son muy parecidos unos con otros. Los vais a, a poder ver. Fijaros, este, por ejemplo, se encuentra con cantidad de polen eh, entre los élitos y el pronoto el mío está perfectamente limpio, menos mal este es de mm, ah, de Villa Rodríguez. este de aquí de León, ¿cuándo lo cogí? en el año 91 este ya más moderno pues fijaros que el color es muy bonito aunque parezca negro de lejos, realmente es de un azul muy oscuro, ¿eh? puede parecer violáceo también, tanto el pronoto como estas franjas. ¿no? Y como digo, son muy parecidos, que lo vais a ver, algunos tienen aquí una puntuación, ¿eh? aquí en la, en el hombro, una puntuación de color, pues como las franjas, de un color azul oscuro. Otros resulta que esta franja va a cubrir toda la parte final de, de los élitros. Eh, en fin varían los dibujos y por lo tanto son especies distintas. ¿eh? Tienen unos patrones las especies mmm, totalmente diferentes, con poca variabilidad, ¿eh? con poca variabilidad, quitando los topustatus que a lo mejor dos de los puntos pueden estar pueden percibirse eh, muy poco o que los, ten, los hayan perdido o no los tengan. ¿no? Pero en realidad, como digo, los patrones son siempre los mismos en cada una de las, de las especies, ¿no? Este, como digo, es el trichodes alveario o trichodes alveario. Es un escarabajo precioso, ¿no? Con las patas, la cabeza, el cuerpo de un color eh, azul, violáceo, metálico, iridiscentes, como queráis, ¿no? Con bastante pubescencia, bastante pilosidad ¿eh? y muy larga, como se aprecia aquí, ¿eh? Pero desde la cabeza hasta los élitros y las extremidades, todo, ¿no? La primera eh, la primera banda transversal está formando casi como una V, si os dais cuenta, ¿eh? mientras que las otras son más perpendiculares, este forma una V, mientras que estas ya son totalmente perpendiculares todo esto hay que tenerlo en cuenta son patrones que como digo siempre se repiten en la misma especie ¿eh? <coughs> las antenas que aquí no se ven miraremos en otros aquí si lo podéis percibir las antenas son también claviformes en forma de, de maza no y todos pues presentan 11 artejos en todos los los que <coughs> Los imagos son, por supuesto, florícolas, los vais a ver ahí, ¿eh? los vais a ver pastando, recogiendo, comiendo el polen de las flores, pero también dando caza a pequeños insectos, por lo tanto, son polífagos. ¿no? Vuelan, los vais a ver desde ahora mismo, como digo ya el otro día eh, en Villarrodrigo los estuve viendo uno de ellos. No me entretuve en saber qué especie era. Pero bueno, ya se ven en las flores, ¿eh? comiendo el, el polen, y se ven pues desde, desde ahora ya mayo hasta finales de, del verano, hasta agosto, todo agosto. En septiembre es más complicado verlos. ¿eh? Los. <coughs> Los adultos, además, eh, les suelen gustar mucho las umbelíferas, ¿no? ¿Eh? aunque también las flores amarillas del diente de león, ¿eh? por ejemplo, pues también les gusta esta, estar por ahí. Las larvas son de un color rosado, eh, rosado y se desarrollan en los nidos de abejas. Estos, por ejemplo, estos al contrario del tanasimus y, los, y el opilón y los que vimos, las, eh, los géneros anteriores, el género... Trichodes o Trichodes, el género Trichodes, es un género cuyas larvas eh, van a parasitar, van a alimentarse de las larvas de las abejas, pero no de las abejas nuestras, sino de las abejas solitarias. Sabéis que hay, por ejemplo, el género Osmia. Os voy a enseñar un poco para que veáis porque vais a decir, ahí va. Entonces se comen a nuestras abejas. No, 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 no. Son las abejas solitarias, ¿no? Mira, el otro día estuve viendo una abeja solitaria del género Osmia <coughs> haciendo un nido. El género Osmia lo que hace es un agujerito o aprovecha un agujero que ya hayan encontrado en algún trozo de madera o en tu casa, en la pared o, en fin, un, trozo, un agujerito. Has clavado algo, luego has quitado porque no te gustó, dejas agujero, pues donde viene esta abeja solitaria, tin, 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 y se coloca ahí en ese agujero. Lo que hace es que al final del agujero eh, lo va a tapizar eh, con barro y sus jugos. Luego va a hacer acopio de cantidad de polen, va a llevar todo el polen, va a llenar el agujero de polen, deposita un huevo y lo cierra, lo cierra perfectamente. Una vez que lo cierra, se larga. Y al año siguiente, porque va a pasar todo. Eh, normalmente suele estar un año, ¿no? Entero casi eh, la larva. Y luego al, al próximo año, pues sale nuevamente esta abeja solitaria del género osmia. Os voy a enseñar una osmia cualquiera. Yo tampoco las conozco mucho. osmia esta por ejemplo dónde está veis esto la que yo vi era muy parecida muy parecida a esta es decir una abeja tipo abeja tipo de las abejas no como digo no hacen panales son solitarias y lo que he explicado antes cuyo abdomen es de un pelo una pilosidad dorada preciosa muy bonita veis yo no sé si fue la Osmia bicornis, que es esta, porque no, no estoy nada ducho, ni, mucho, ni muchísimo menos en, en este tipo de, de abejas solitarias, se le llama solitarias porque no hacen panales, no viven en sociedad. Pues tuve la suerte de poder ver una de estas abejas haciendo su, su agujerito, aprovechando, mejor dicho, un agujerito que yo había dejado dos dos en concreto dos además muy cerca del uno del otro y en los dos pues hizo lo mismo género Osmia bien pues dicho esto dicho esto los créditos del género Trichodes pues eh, las larvas se van a alimentar de las larvas de estas abejas solitarias ¿no? tanto del género Osmia sobre todo, como del género megachile, antofora, ¿no? Pero de nuestras abejas, la abeja melífera, de la miel, lápiz melífera, no la ataca en absoluto. ¿eh? En absoluto. Entonces, pues no son ni mucho menos perjudiciales para nada. Bueno, eso es bueno, de que te llame la gente. Eso es bueno. Pues aquí está. Es un insecto muy bonito, no me digáis que no, ¿eh? Es un insecto precioso, la verdad. Es muy bonito. Como para verlo así en, en grande, ¿eh? Es magnífico. Alargado. Vamos a seguir con el género trichores y tenemos el trichores apiarius. Como su nombre indica, pues también vamos a buscarlo aquí. El trichores apiarius. Es un color rojo escarlata más potente. Vamos a buscar el tamaño. Esto sí que los puedes fotografiar. Bienvenido en las flores. Mira este está en la flor de un cardo. A ver, ¿qué tal se ve este? Se ve bien. Venga, este nos va a servir. Y nosotros vamos a poner el nuestro, el trichodes apiarius. No. Estos, como digo, miren entre el centímetro y centímetro y medio o, o más centímetro. Y 7 milímetros, o sea, 17 milímetros para que os hagáis una idea. Clichones apiarios. Este es un pelín, posiblemente un pelín más pequeño, pero nada, entre el milímetro, digo entre el centímetro y centímetro coma cuatro. Este es de cercerilla del año 81. De cercerilla. Y este es el Trichores Apiarius. Ha perdido algo de color. Bueno, te, sí que es verdad que suelen ser. Los hay de color. A ver cómo los tengo aquí. Porque los hay de color muy rojos. Pero estos los que tengo son todos así anaranjados. No tienen el mismo color este. No tienen el mismo. Pero bueno. Os dais cuenta, ¿eh? fijaros aquí, ¿eh? fijaros esta franja, lo mismo que, que aquí, ¿eh? lo mismo que aquí. Vale, puede variar, aquí por ejemplo, pues es lisa, mientras que aquí se viene para abajo, no hace como una V, ¿eh? pero bueno, si el es el tricoris Apiarius. Tranquilamente estoy mirando por aquí que tengo algunos que efectivamente pues tienen esa franja hacia abajo. Aquí también es bastante liso, ¿eh? bastante redondeado, mientras que en este dibujo pues casi hay como como un ápice hacia arriba, ¿no? Vamos a ver si vemos otro. Este es un Tito de Sapiarius más parecido al nuestro, si os dais cuenta, ¿eh? es algo más parecido. Aquí no se juntan las dos bandas, aquí sí, sí que se juntan, ¿no? Aquí en este no se juntaban. Esas son las pequeñas variaciones, pero en general los patrones de las bandas eh, siempre son las mismas. ¿eh? Varía, varía poco. Pues aquí tenemos el trichores apiarios, que como su nombre indica, pues efectivamente también las larvas pues van a visitar las abejas solitarias, ¿no? Y se alimentan tanto de las larvas como de las ninfas, ¿eh? Tanto de las larvas como de las ninfas. <laughs> Miren entre uno, 1,6 milímetros aproximadamente, ¿no? Y los adultos aparecen en el mayo y están hasta junio. ¿eh? Eh, no pasan todo el verano, prácticamente hasta principios del verano y luego desaparecen o finales de la primavera. ¿no? Entonces ahora los vais a estar viendo, posiblemente el que viese fuese un apiarius, no lo sé exactamente porque no, no lo vi. Los que tú has visto son tirando al rojo, en las adelfas también, en las adelfas efectivamente. No, estos coleósteros A ver... Se posó... A ver, a ver... Es que no he leído lo del principio. jodín, no para de llamar a gente. Pues sí, muy chulo. Hoy se lo has colado en el laboratorio... Se nos ha colado una avispa y no veas... Una polaca se ha puesto a gritar como una loca. Se posó en una señal de salida y emergencia que ya se queda una flor... Ah. ¿Me estás preguntando, María, por estos coleópteros o por el que se os posó en la señal de salida? Por este coleóptero. Estos coleópteros no se llaman zapateros. Ah, el de la Los zapateros son, son hemípteros. Los zapateros son hemípteros. Son hemípteros. Y son los que están posados en el agua, que le llaman zapateros. Sí, mira, te digo cuáles son los zapateros, que se llaman normalmente la gente los conoce como que no, no, no. Ah, esos no, vale, los conoces, esos no. Ah, pues no sé qué otros zapateros dices. ¿Cuál, el mosquito ese zancudo tan grande? No, tampoco. Vale. No doy una. Soy Pierre, no doy una. ¿Eh? ¿Os acordáis de aquellos dibujos animados? Pierre, no doy una. El poder es que no daba una. Vale. Pues a ver lo que nos dice María. Pues estos también, como digo, se dedican a alimentarse las larvas de de las ninfas y de las larvas del género megachile y osmia, es decir, abejas solitarias. Y están muy distribuidos por toda Europa, entre ellos la, la península ibérica. Ah, el Pirocodis asterus. Sí, es verdad que algunos los llaman zapateros, el Pirocodis apterus. Vale, vale. <coughs> Eh, este Vale, el Pyrrhocodis apterus No pica, es un hemístero Que no pica, lo que hace es Y además es muy fácil de criar, los puedes criar eh, Viven eh, eh, Son gregarios eh, Suelen estar siempre muchos en un mismo lugar Y se dedican a Absorber A succionar la savia De ciertas plantas De la familia Gerinaceas y parecidas que sí he visto, o sea, o he leído, me han dicho sí, que también les llaman zapateros, efectivamente. Vale, 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 vale. El Pirrochoris apterus. El otro día vi uno, bueno, son, se ven todo el año. Son muy bonitos y como digo, pues son muy fáciles de criar, ¿eh? Muy fáciles de criar. A quien le guste la cría de, de insectos, disfrutar de todo el ciclo biológico, pues este, como digo, es muy interesante. Vamos a, a por otro, a por el trichodes o trichodes leucopsídeos. Claro, en invierno están apiñados bajo las piedras, efectivamente. Efectivamente, y en terrenos a veces secos. Leucopsideo, fijaros, fijaros que vais a decir, pues es que son todos iguales. Bueno, vais a ver la diferencia. Y no es la macaón, vale. ¿Y cuál es entonces? Ah, la que te decía Osto, la que decía Osto, la papilio Claro, sí, sí, sí. Es una mariposa de gran tamaño. Tiene los ápices del final de las alas mucho más largos que la que la macaón. Claro, es un vuelo lento, planea mucho, sí. Más que planear, sí, se deja caer. La papilio podalirius la papilio macaón y la papilio... no, no es papilio podalirius no, ya no se llama papilio podalirius se llama ificlides podalirius Después está la ificlides festaneli y luego está la papilio macaón y luego la planea sus es otra cosa diferente. ¿Eh? Hablo de las tres iguales. Iphiclides Podalidius, Ificlides Festanelli, Papilio Macaón y la Parnasius Apolo es otra cosa. Que de esto, de esto acordaros que pasado mañana el miércoles nos va a hablar un especialista, un especialista en mariposas diurnas y este sabe mogollón, sabe mucho y le podéis preguntar todo lo que queráis. ¿Eh? Todo lo que queráis, y nos va a hablar, como digo, sobre mariposas y de licénidos y de papilios. De papiliónidos, sabe un montón. Bueno, pues estamos. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, el trichores leucopsideus tiene aquí, fijaros, tiene aquí este punto que yo os decía antes. Os dais cuenta que los otros no tenían este punto en la costilla. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Este. Este... No lo tenían los demás. Vamos a ver. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Ahora. Bueno, lo podría haber hecho de otra manera, así si es que tonto soy. Bueno, a ver. Aquí, es que, vamos, estoy ocupando con tantas pantallas. Vamos. El Leucoxideus. Os voy a enseñar el que mejor esté. Bueno, pues este mismo. Este está cogido en Villa Rodrigo de Ordaz en el año 92. Hombre, también de Villa Rodrigo. Anda. Si es que es una caja que la tenía olvidada. Vamos a ver. Ahora te respondo, María. Que no me he olvidado de tu pregunta para nada. A ver, que se vea bien. Vamos a desenfocar y enfocamos. Bien, os dais cuenta que también, ¿veis estos puntos en la costilla? Miradlos, aquí los tiene también, ¿lo veis? Bueno, pues este es el que hemos dicho, el Trichodes leucopsidius, ¿no? Que es un escarabajo también bastante piloso, ¿no? Eh, de un tamaño... Bueno, pues entre el centímetro, centímetro y medio, un poco más pequeño. El alvearios es el más grande de todos, ¿eh? el que vimos al principio, de estos colores así, rojos de bandas rojas y, y bandas azul violáceas, ¿no? También <coughs> las antenas claviformes en forma de, de maza, ¿no? Y el escudete o escutelo también del mismo color violáceo, ¿no? De, la, de las bandas, élitos alargados, eh, cuerpo aplanado, ¿no? Es una especie, como digo, que se distingue fácilmente por estos dos pequeños puntos que tiene en las costillas, de aquí de los élitos. ¿eh? Estos dos puntos te dice que se trata del Trichodes lecopsidius, ¿no? Y en su etapa larvaria, pues son parásitos también de abejas solitarias, como las otras, ¿no? Las hembras ponen los huevos en los nidos de estas abejas, ¿no? O estos, algunos incluso lo pueden colocar, este sí, a veces, en alguna colmena de nuestras abejas melíferas, ¿no? De lápiz me melífica. Pero no ocasiona daño, es decir, no te vas ni a dar cuenta que a lo mejor se ha comido una larva y punto, es decir, no. Eh, no va a destrozar la colmena de, de tus abejas, en absoluto. Es que ni te vas a enterar, no produce ningún daño. Va a haber una baja, dos como mucho, y para y vámonos. O sea, no, no va a hacer ningún estropicio, ¿no? Y lo podemos encontrar de mayo a julio, pues, en las flores, igual, pues, comiendo polen y depredando si ve algún otro pequeño insecto. ¿Y quién es el que nos va a venir el miércoles? Pues el miércoles va a venir un entomólogo, una persona que se dedica, como he dicho, a... Le gustan también los coleópteros, ¿eh? También. Pero su especialidad, yo creo, él no lo dirá, yo creo que son eh, los licénidos y en general los roparóferos, las mariposas diurnas. ¿eh? En general, mariposas diurnas. Y se llama Alberto. No sé si lo conocéis. Alberto Martínez. <coughs> Alberto Martínez. No lo conocéis. Eh, Alberto es un entomólogo que le vais a ver muy poquito o nada. No, no sale, no suele salir. No sé siquiera si tiene Facebook. O sea, no, no sale, no, no le gusta. Él va con sus colegas, hace sus estudios, sus trabajos, sus publicaciones, pocas, interesantes, y no se prodiga prácticamente nada, no se prodiga mucho. ¿eh? Pero vamos a estar con él. Vamos a estar con él y nos va a contar muchísimas, muchísimas cosas. Ya veréis. ¿Cuántas pantallas utilizas? Ah, me dices a mí. Eh, bienvenido. Yo estoy utilizando dos pantallas. Tengo aquí dos. La pantalla de la derecha es la que vosotros estáis viendo aquí. La pantalla de la derecha es donde voy sacando todo lo que vais viendo en la lupa o en el Google, ¿eh? y lo veis aquí. Y en la pantalla de la izquierda, en la, en la pantalla de la izquierda, pues controlo todos los parámetros de sonido, de imágenes. Eh, transiciones es lo que me sirve para controlar y el chat vuestro también está en la pantalla de la izquierda <coughs> todo eso mm, maría me puedes proponer una entrevista por supuesto si pues es que en realidad mm, de lo que más vamos a aprender es de lo que nos cuenten otras personas, segurísimo. Nosotros aquí, yo en, en principio eh, lo que intento hacer en este canal son dos cosas. Primero, iros enseñando poquito a poco todos los órdenes, o algunos órdenes, no todos, algunos órdenes y algunas familias, ¿eh? y mostraros cómo son las diferencias, las características, su etología, por ejemplo, ¿no? Pero... La otra parte de este canal eh, se basa fundamentalmente en las entrevistas. Eso es fantástico. De hecho, de hecho, tenemos el miércoles una entrevista y el siguiente miércoles día 25 de finales de este mes tenemos otra entrevista. Otra entrevista también. Pero bueno, eso es para el día 25. Así que si nos propones, María, otra. Fantástico, con una persona que nos hable sobre qué, sobre qué nos hablaría. Seguro que algo muy interesante. Y mientras respondo a, bienvenido, ¿cuántas cámaras? Tengo tres cámaras, tres. Dos de ellas son las que utilizo, una, la que ahora me estáis viendo, la otra por si hago algún movimiento, algún cambio, y la tercera, la tercera cámara solamente para... Eh, para las videoconferencias. <laughs> Hombre, mira, tenía ganas porque estuve hablando con Anjouz Esta, eh, esto, no sé si este estará en Anjouz Anjouz sabéis que es una tienda virtual o online que, que venden venden hormigueros, pero que además son especialistas en hormigas, eh, incluso, ¿no? Y hacen artículos y tal. Y estoy hablando con, él, con uno de ellos, pero no se encontraba muy bien últimamente, andaba así de salud un poco regular, y me dijo que ya, que ya vería si, si podía hablar con alguno de sus colegas para hablar de las hormigas. Y mira por dónde ahora nos propones a este granadino, Alberto Tinot. Digo Tinot por si el apellido es francés, Tinot o Tinaut. Y es granadino. Pues genial, a mí me parece estupendo. Coméntaselo. Si quiere contactar conmigo, pues ya sabes. Perfectamente. Me lo dices por Messenger y, y listo. Y lo hacemos así. <coughs> Tina Abu. Tina A out <coughs> bueno pues nada encantado de poderle hacer una entrevista y de, no una entrevista no ya sabéis que esto más que una entrevista es una charla una charla donde eh, <coughs> la persona nos va a comentar todo aquello que sabe eh, sobre su especialidad en este caso sobre hormigas maravilloso fantástico lo único es que hablaremos él y yo previamente para ver qué temas vamos a tocar, ¿eh? para que esté ya todo consensuado y hacer unas pruebas de imagen, pruebas de sonido. Qué tipo de videoconferencia se, se va a hacer, si se va a hacer por WhatsApp, que la mayoría lo hace por WhatsApp o si la va a hacer por Skype. Eh, pues bueno, a ver qué tipo de videoconferencia quiere hacer, cómo la quiere hacer. En fin, todas esas cosillas previas a, a la charla final. Ah, pero tú me estás diciendo que tú no tienes contacto con él. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con Alberto Tinaut? Pues nada, lo buscamos, lo buscamos. Voy a tomar nota y mido a ver. Alberto Tinao. Es una persona joven, mediana edad, mayor. ¿Sabes algo? Si no, lo buscamos. Bueno. Eh, Trichodes leucopsidius. El que veis aquí totalmente distinto a los demás por la característica de este punto negro que tiene en ambas costillas. Bueno, no es negro, es un punto del mismo color que las bandas, azul violáceo oscuro. Vale, y ahora vamos a por el famoso tricho de Pues nada, si puedes contactar con el sobrino, con él o tal, me lo dices. Si no, pues yo también lo puedo buscar. Supongo que a lo mejor si tiene Facebook o a lo mejor ha hecho algún artículo y sale su correo electrónico en algún lugar de Internet, pues me pondría en contacto con él. Si no, eh, podría hablar con estos de -House para ver si, si lo conocen. Seguramente sí. Y en, último, en última instancia, pues... Si esto, claro, llevo ya tantísimos años conociendo a tantísima gente, pues en el foro de la ENTO, un foro de entomología bárbaro, ¿eh? muy grande, donde está to, toda la gente de entomología, está allí, ¿no? En la ENTO, pues puedo entrar, escribir y a lo mejor está él también ahí. O si no, a lo mejor me pueden dar su correo electrónico. O sea que, en fin que hay posibilidades de contrastar con él. <coughs> Vamos a por el trichodes octopuctatus. A ver qué os parece. El trichodes a ver, Trichodes... El trichón de soft varía del color rojo al color amarillo anaranjado o amarillo pálido. A ver. Estos que os voy a enseñar, el soft topus status, es del pontón de la oliva en Madrid. Pontón de la oliva. Es que ni sé dónde está ahora mismo eso. Fíjate. Ostras, pontón de la oliva de maíz del año 82. Y el rojo de la moraleja del año 82 también. Pues el pontón de la oliva debe estar por la... Por ahí parecido, porque están cogidos con cuatro días de diferencia. Uno el 16 de junio del 82 y el otro el 20 de junio del 82. Pontón de la oliva, no sé. Bueno, os lo voy a poner. A ver, página no encontrada. Pam, pam, pam. Bueno, esto por aquí lo vamos a dejar. Ya lo veremos después. Ah, ya, ya, ya te entiendo lo que quieres decir, sí. Control C. José Alberto Tinau, vale, lo miro después. Voy a llevármelo para acá. Vale. Okay. Pues muy bien, muy bien. <laughs> Hay una cosa que es muy importante, que está muy bien, que sería que tuvieseis, a ver cómo se escribe, que es muy interesante esto también, para todos que realizan, pues... Trabajos y artículos científicos de cualquier índole, ¿no? Es como el DNI, al final de todo artículo se pone el ORFIT. No sé si sabéis lo que es. A ver, lo tengo yo aquí. Voy a buscar el mío para que lo tengáis, si os interesa. A ver, no, aquí no viene. ¿Dónde viene mi orfit? Ah, aquí viene. Bueno, el. A ver, si viene aquí, voy <coughs> perdonad un instante, que os lo voy a enseñar, porque voy, voy a dejar aquí para que lo podáis escanear y así viene además viene hasta mi teléfono y todo. No tengo ningún inconveniente en mostrarlo por aquí. ¿Dónde está el escáner? A esto, el scanner. Claro Y vamos a escanear desde fotos. A ver. ¿Qué escaneo? Ay, hombre. Pum, pum, pum. A ver, desde fotos. A ver, a ver, a ver. No sé si será este. Usa. A ver si es esto. Yo no lo sé. Ah, este, sí. Pues mirad, hay una cosa que se llama, se llama así, os lo escribo. Esto, el Cid, el Orfid es el el DNI, el DNI de todo científico. En él en él, por ejemplo, pues, pues se encuentra todo el historial de todo lo que ha estado trabajando, realizando eh, la persona, ¿no? Y en muchos sitios, no en todos, pero en la mayoría de los sitios, cada vez más, cuando tú envías un artículo, un trabajo tuyo para publicarlo, lo primero es que te lo revisan, evidentemente, y una vez revisado y tal, si al final te lo van a publicar, pues te exigen. ¿eh? que pongas no solamente tu nombre, no solamente tu correo electrónico, que no hace falta, sino que pongas el ORCID, que es tu DNI, es como tu huella dactilar. Ah, tú también tienes el ORCID. Vale, 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 vale. Perfecto. Entonces, bueno, entonces, pues como digo, el mío pues es... Este, a ver cuál es el mío, dónde lo tengo. Si es que lo tengo por aquí, si no lo tengo aquí, no sé si valdrá. Tenéis el teléfono preparado, porque a lo mejor me lo podéis escanear. Si lo tenéis preparado para escanear, os lo pongo. A ver dónde está mi, tengo el, eh, es un, un, a ver, un código, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, que también lo tengo. Escucha. Es un código QR, pero que también lo tengo. Ah, pero tú no tienes el móvil, claro. <coughs> Quien lo tiene es bienvenido. Me parece que es este. A ver, creo que es este. <coughs> Si no se puede, a ver, que es mucho más fácil, espérate, si sí, es mucho más fácil, ya verás, ya verás, ya verás. Os lo voy a enseñar y así pues para que lo tengáis porque creo que ahí ya viene todo. A ver si se descarga, porque me lo he enviado. A ver. Vamos a ver. A ver si ahora llega. Se queda parado en el 61%. Pero bueno. Así que estamos listos. Bueno, pues me lo mando al de los boss y ya está. Me lo voy a enviar al de los Boss. Vale, ya lo tengo en el de los Boss. Ahora me voy aquí, esto lo quito. Me voy al de los Boss. Y desde ahí, pues os lo enseño. Que acabas de encontrar una foto mía. Espero que sea buena. Ah, buscando mi Orfi. Ah, pues entonces si ya lo tienes. A ver. Música, música. Cortar. Busque, buscándolo en la web que has encontrado, vamos a ver lo que has encontrado. Joder. Redactor Miguel Moya Liaga, redactor. A ver, esto es muy antiguo entonces. Con todo el C. A ver, es eh, lo que estamos descubriendo ahora, ¿eh? Ah, en fauna ibérica. Miguel Moyaliaga. Puf. <coughs> Joder. Anda, anda. Que esto es de la época de la polca. Lleva 11 años, fíjate. Y ya llevo 34, no, 35 años aquí. Y esto, fíjate, hace de más de 20 años. <laughs> y era cuando me dedicaba a los cadávidos que luego pasé todavía en aquel entonces me dedicaba a los cadávidos y estaba yo ya empezando con las mariposas nocturnas fíjate anda anda el pelo negro el bigote negro mi cazadora decente con la que esquiaba buah terrible bueno, ¿qué cosas se ven por aquí? ¿Qué cosas se ven? Pues mira, esto lo podéis escanear. A ver si sale. Este código sí se puede escanear. Y me parece, lo voy a escanear yo también. Yo no sé si. A ver. Ah, es el de Lord Fit. Ah. Bueno, es solamente ese, este es el Lord Fit nada más. Yo pensé que era. Que era todo mi. Porque también tengo este otro. A ver. Claro, este es el otro, ajá, vale. Y os voy a enseñar este otro, este otro código QR. Vamos a ver. Bueno, ese ya queda ahí en pantalla para todos los que quieran, ¿no? Ese es el Orfit. Sí, el Orfit. El Orfit no, el Orfit. Eh, y ahora. Claro, el que os quería haber enseñado. A ver. Ah, vale, y este otro efectivamente ya es toda mi ficha Ahí está hasta mi teléfono Todo, ahí tenéis todo El office también Y todo, todo, todo Esa es mi tarjeta de visita Pues os la dejo aquí para Para todos ¿Por qué sale esto de conectado? Ahora Por, por, por. Y ahora sale aquí y aquí. Este es uno. Estas son otras cosas. Vale, ya está. Fijaros esto, ¿eh? ¿Qué pintura me han hecho? A lápiz. Guay, ¿no? No está mal. Demasiado mayor padezco aquí. Será lo que soy. Bueno. Pues listo. Ay. Ya está. Pillasteis, pillasteis ese, ¿no? El anterior. Muy bien el dibujo. <laughs> Me lo regaló el novio de mi hija, Luis, que es fotógrafo y pintor a la vez. Y además lo podéis buscar por Facebook y os hace <coughs> cualquier tipo de cuadro. A lápiz, carboncillo, eh, o a color, en fin, te hace cuadros. Y es a lo que se dedica a su profesión. La verdad es que lo hace bastante bien. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro. Que estábamos hablando ahora en concreto. Habíamos dejado... Ah, al dicho de Vamos a por ahí. Aquí lo tenemos. Grandes, bueno, pues si habéis cogido el último código QR donde viene también el teléfono, pues ahí podéis escribirme lo que queráis. Creo que viene también el, el fijo, pero como el fijo a veces ni, ni lo cojo ni lo oigo, no no lo utilizo. Ah, que los has puesto los links en el chat. Vale, vale. Ah, efectivamente, ¿ves? Ahí viene la tarjeta de visita. Yo ahora, antes tenía tarjetas, ahora ya las tarjetas, pues cuando alguien las quiere, saco el código QR, me lo copian y punto. Y ahí está la tarjeta, todo. Vale, pues ya está. Ok, pues aquí tenemos a nuestro trichodes Oztopustatus. Eh, uno, vamos a ver, los tengo aquí. Uno. 2, 3 y este de aquí, 4. No se ve, pero por el reflejo, 4. ¿Cuál es el que suele faltar? El que suele faltar es este. Este que voy a hacer un redondel. Este es el que a veces suele faltar. Y entonces en lugar de 8 tiene 6 puntos, pero es siempre el mismo. Y suele ser de un color, la pilosidad, como veis, es blanca. Y los héritos suelen ser de color rojizo o amarillento. <coughs> rojizo o amarillento. Hay que estar totalmente informatizado, sí. 80 metros, dos habitaciones, muy luminoso. No sé. Alguien que subió una cosa al YouTube. Bueno, pues como digo, este es el Trichodes Octopustatus. Y no hay ninguno que, que sea idéntico ni parecido siquiera a él, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Para que también lo tengáis. Ya lo estáis viendo. A ver, a ver. No me hace caso hasta que no lo quite ahora. Vale. Pues aquí lo tenéis. De un color rojizo. Que con el tiempo ha perdido. Su intensidad de color lo ha perdido. Fijaros que tiene una pilosidad. No densa. Pero sí larga. ¿eh? Larga. ¿Eh? Más o menos blancuzca, un poquito grisácea, pero sobre todo blancuzca, ¿no? Por todo el cuerpo y las extremidades. Este es de un color rojizo y este otro es de un color amarillento. Muy bonito, vamos a dejar este amarillento que es mucho más grande. Eh, cuando son adultos como estos suelen medir aproximadamente pues unos... Pues casi centímetro y medio o un poco más de centímetro y medio en ocasiones. ¿eh? Este por ejemplo es grande, este mide 16 milímetros, 1,6 centímetros. Por lo tanto está bastante bien. Y es muy común por toda la primavera, iniciándose, ¿no? Comiendo el polen de las flores. Y, y también. No hace asco si encuentra algún pequeño artrópodo, eso desde luego. El cléridine más grande que hay, eh, bueno, los tropicales, pero ahora mismo no te sé decir, pero en España son estos: el Trichodes alvearius albe y el Trichodes octopustatus, son los dos más grandes. Los topustatus y el alvearius, que es el primero que os enseñé. Esos son los más grandes que existen. Se han visto los de 1,7 o sea de 17 milímetros incluso, ¿no? Y no sé si, si algo más, ¿A que fijaros. Es muy fácil de distinguir por, por los puntos que tiene. No hay ninguno que sea igual ni parecido, que tenga menos puntos. Como he dicho al principio, tan, estos dos puntinos de aquí, estos dos en ocasiones pueden faltar, ¿eh? pero es la misma especie. No sé si tengo aquí alguno en el que falte, claro. Estaría bien enseñároslo. Sí, lo, sí yo creo que sí que tenía alguno, pero... No lo saqué de la caja, Cachos en la más. Bueno, es el único, como digo, el único trichores que tiene las manchas, los puntos redondos, ¿no? Es una especie muy depredadora. Las larvas se alimentan de nidos de distintos himenófteros, como vimos también el género, en general, el género trichores, ¿no? Y las hembras depositan los huevos sobre las especies de himenófteros ápidos ¿eh? y se alimenta de, de las larvas. Además, los adultos, pues tanto son depredadores como se alimentan de, del polen, como la mayoría de los, de los adultos de, de, la, de la familia Cleididae. Cuando son grandes como estos, cuando son i, i, adultos y magos, pues los podemos ver sobre todo en las flores compuestas, en umbelíferas. También en algunas florecillas pequeñas, pero sobre todo lo que más les gusta a, a los tropustatus son las umbelíferas, estas inflorescencias en forma casi de, de paraguas ¿no? que hay con florecitas blancas es donde más se suelen encontrar y donde se van a alimentar de cantidades de polen y donde van a tener también la oportunidad de cazar pequeñitos y menósteros porque ya o sea y y otros pequeños escarabajitos hemísteros es decir ya sabéis que en las umbelíferas van cantidades cantidades de insectos ¿eh? pequeñitos grandes eh, pero de casi todos los órdenes, pues ellos van seguramente pues ahí van a aprovechar, van a aprovechar la cantidad de insectos que van a, que van a esas inflorescencias y se van a alimentar de, de ellos. <coughs> tienen bastante pilosidad, por lo tanto, claro, una de las cosas de los Cleridae, ¿eh? si os habéis fijado, es que la mayoría son muy pilosos, tienen cantidad de pelillos durante, por todo el cuerpo y como se dedican a comer el polen, se van a van a rebozarse, van a, van, a, van a estar siempre, se van a pegar cantidad de polen, van a estar, su cuerpo muchas veces se cubre de cantidad de puntitos amarillos que es el polen y como van volando de flor en flor, de un belífero en un belífero, de inflorescencia en inflorescencia, pues van a ser portadores de ese polen a otras, a otras flores y por ende grandes polinizadores a tener en cuenta. ¿eh? A tenerlo también en cuenta. Son muy comunes, ya digo, pues por toda la península ibérica, por, todo, eh, por toda Europa. Y este en concreto, no el de albiarius ni los anteriores que hemos visto, ni el apiarius, fue el ostopustatus bueno, que además os lo comenté en un principio, que Antonio Verdugo escribió escribió en una de las fotos que subió precisamente a, a creo que sería en su página web o en una página de fotografía no recuerdo pero sé que escribió a la espera de alimento <laughs> puso y fotografió al de octopustato y puso al, que lo tengo aquí escrito a la espera de alimento no desaprovechan una buena comilona la pena es que se está comiendo una de mis antaxia". Os acordáis cuando hablamos de los buprestidos, la antaxia, ese, bu ese bupréstido pequeñito de 5, 6, 7 milímetros, ¿no? Normalmente de 5, 6 milímetros, que es metálico, muy bonito, con colores atornasolados, eh, verdosos, rojizos y violáceos, ¿no? Bueno, pues, <laughs> eh, puso esas palabras que siempre vienen muy bien. En el pie de, de una de sus, de sus fotos. Pues, como digo, las larvas se alimentan sobre todo de las ninfas de los himenósteros y de las propias larvas de estos himenósteros, No, Habitan en los bordes de los caminos, en claros, matorrales, donde hayan muchas flores, en las praderas también los podemos encontrar, ¿eh? donde están todos este tipo de, de plantas. Y tanto a nivel del mar como a los 2000 metros de altitud se pueden ver los trichodes. Yo los he visto a 1300, 1400 ¿eh? metros de, de altitud. Y están distribuidos por toda la península ibérica. ¿no? Es un insecto realmente llamativo, es muy bonito, muy característico. ¿eh? Los élitos finamente punteados. Hombre, Pedro Pasto, buenísimas noches. Me alegro de que estés por aquí. Y aquí hablando de los cléridos. Y este pues es la misma especie, pero mmm, con los élitos más rojizos. ¿eh? Fijaros, del año 82, lo que yo os decía. Y el otro pues también es del año 82. Pues aquí los, los tenéis. Estas son las especies que tengo de la familia Cleridae. Vamos a ver si hay aquí en google que habíamos estado viendo eh, a ver si vemos alguno que no tenga yo sé que tengo unos en que le faltan los dos puntinos esos estos de aquí pero aquí todos tienen los ocho puntos es igual aquí la mayoría son este ya es como el mío anaranjado también es eh. también este es amarillo amarillento pues ya los vais a poder empezar empezar a ver seguro 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 bueno pues esto es todo lo que yo os quería contar de esta familia para mí tan interesante y como digo pues una de las cositas que, que quiero iros enseñando que os quiero ir enseñando eh, en este canal pues es a ir reconociendo poquito a poco los diferentes órdenes eh, y familias de insectos. ¿eh? Que no solamente son mariposas, también son coleópteros, también son hemípteros. Y, y, si, y siempre que sea posible, acompañarlo de ejemplares de las especies que tengo en mi colección. Cuando hablamos de coleósteros, pues son cajas muy antiguas, ¿no? de los años finales de los 70 o años 70. Bueno, tengo insectos de los años 60, o sea, fijados, ¿no? Pero... Y luego ya, si hablamos de mariposas, ya son más actuales, ¿eh? Más actuales. Y para terminar este streaming, pues quería enseñaros esas eh, esas cuatro mariposas, ¿eh? de las cuatro son tres especies distintas que me traje este fin de semana, que fue un fin de semana tremendo. Porque estuvimos Estuvimos a tope Haciendo streaming ¿eh? adiós y siniestro Vamos a despedirnos pero mirando un poquito de cerca La cabeza De este Octopustatus ¿Eh? Fijaros Fijaros el pronoto ¿eh? El pronoto sabéis que, que, que es lo que hay entre Entre los élitos, el escutelo y la cabeza, ¿no? Tonoto es tubular si os dais cuenta, eh, lo voy a a ver que se vea mejor. Ahí está. Y gruesamente punteado, ¿eh? Si os dais cuenta si lo veis. Y fijaros qué cantidad de pilosidad tiene. Los ojos son preciosos, son unos ojos dorados, ¿eh? Magníficos. ¿Eh? Pero mirad cómo aquí sí que se ve perfectamente <coughs> ese color iridiscente metálico de ese azul violáceo, o más bien es un azul oscuro, un azul oscuro intenso. ¿eh? Ahí con los aumentos se ve muchísimo mejor. Los ojos, como he dicho, dorados y las antenas claviformes, que vamos a ver si las vemos. un poquito, bueno ahí están la, las antenas y esto sería la parte de los élitros más finamente punteados mucho más rugoso más grueso el punteado de los orificios de del pronoto que el de los élitros es otra de las características de la familia Claridae, un pronoto casi en eh, forma de, de tubo alargado. Me refiero a esto: si os dais cuenta, veis, hacia así, hacia así, ¿eh? alargado. ¿Eh? No es un cuadrado, es algo largo. Unos son más alargados que otros, ¿no? Y el cuerpo también alargado, eh, estrecho y, y algo plano, ¿eh? Algo plano. Por supuesto las larvas, eh, ya me repito, las larvas son también muy planas para poderse introducir en las hendiduras, en las grietas de la corteza, buscando las otras larvas, precisamente de los escolítidos, o en el caso de la, del género eh, trichodes, pues buscando eh, los orificios por donde introducirse eh, en las cavidades, en las celdas de las abejas solitarias. Ahí lo, lo tenéis, ¿eh? Aquí está. Anda, se nos ha quedado la pintura roja, ¿eh? Interesante. O sea, que podemos aquí pintar, ¿eh? Sí, un jeroglífico japonés bueno lo quitamos que si no dicen que no es serio esto vamos a poner una de las mariposas que os enseñé en aquel streaming que hicimos es un nostruido que para mí es muy curioso es muy interesante por el tipo de alas que tiene y el dibujo de las alas no eh, es del género Cleonimia. Vamos a verlo primeramente Aquí, esto ya lo quitamos Ya hemos terminado De la familia Credidine Espero que os haya gustado Y ahora vamos a ver un poquito Antes de terminar Pues lo que estuvimos viendo Los que, los que lo visteis, claro Que estuvisteis viendo el streaming Que el próximo fin de semana También del sábado de la, la noche del sábado al domingo También vamos a streamear en el campo ¿Eh? A ver qué mariposas nos caen, que están subiendo las temperaturas. Y os quiero enseñar cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. A ver. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Aquí. Este. Vale. Voy a enseñaroslo aquí, mejor. Bien, habíamos dicho cleonimia. Vamos a enseñaros a ver si lo escribo bien, claro. Cleonimia. Sí, baética. Creo que por allí solo vuela la cleonimia baética. Bueno, solo vuela que yo haya visto. El ¿eh? que yo no haya visto otra especie del género cleonimia no significa que allí no esté. Pues es otra cosa. Vamos a ver, ¿veis lo que yo os decía? Lo interesante, ¿eh? fijaros lo interesante de los dibujos, ¿eh? Lo interesante de los dibujos. Y sobre todo, esta cantidad de mechones que tiene en el borde final de las alas anteriores. Porque las posteriores no tienen dibujo, ya vais a ver que las posteriores son de un color gris, con algo de blanco. Pero lo que más llama la atención es estos mechones grises y blancos, al final. En el extremo de las alas anteriores, ¿eh? y luego, como veis, este dibujo así redondeado en forma de M sin picos ¿eh? aquí sí tiene dos picos. Bueno, pues esta es eh, Es un macho, además de cleonimia baética. O si sea, hacemos como en el latín, A -E, -S e, pues bética. Aquí está. ¿Veis? Estos mechones, ¿eh? grises, blanco, gris, blanco, gris, blanco, se va alternando. Llama mucho la atención los dibujos aquí con estos dos picos, ¿eh? forma de M, y aquí también tiene, pero no dos picos, sino redondeado, una M redondeada. ¿no? Y luego, pues, eh, los dibujos siempre son iguales. Dibujos grisáceos, amarronados, negros, ¿eh? algo de blanco. Una especie que a mí siempre me llama mucho la atención. En este caso veis que es una hembra, no tiene las antenas pestinadas como el macho que vimos antes. ¿eh? Esta es una hembra. Pues al final mmm, recogí, porque me llamó la atención estos puntinos de aquí, y luego me di cuenta que sí que era una característica de él, ¿no? Pero bueno, lo cogí por si acaso y luego porque era en una fecha pues que, que temprana de mayo, que no la había visto volar, siempre la había visto volar más, un poquito más adelante, pero claro, más estropeado, ¿no? Bastante más estropeado. ¿Veis? El macho, las antenas pestinadas, ¿eh? en forma de peine, ¿eh? totalmente diferente, pero siempre con el mismo patrón, este dibujo, esta M redondeada, ¿eh? y aquí con los dos picos. es muy es muy bonita y esta es la que entonces quiero que veáis aquí y para ello pues vamos a ponerlo en grande vamos a ponerlo que si no esto se nos mueve lo ponemos en el centro y subimos la lupa porque si no bueno habrá que subirla más ¿Eh? Y bueno, aquí la tenemos. ¿Deis cuenta? Esta M redondeada y estos picos aquí. Bueno, pues este es un macho. ¿eh? Este es un macho. Y es pequeñita. Fijaros que estamos hablando de una mariposa que de de punta a punta de ala que es lo que se llama la envergadura alar pues la envergadura alar pues viene a ser de aproximadamente dos centímetros y medio y, y su cuerpo mide un centímetro su cuerpo me refiero de aquí desde la cabeza hasta el final del abdomen pues un centímetro 1,1. O sea, es pequeñita. ¿eh? Es pequeñita. Pero es muy bonita. Este es un macho. Este es un macho. ¿Y qué os pareció? ¿Qué os pareció los huevos de la Macrotidacia rubí que puso anoche? ¿eh? Eso no se ve todos los días. Bueno, pues esta es la creonimia baética. Y, y cuando me iba, cayó otra cronimia baética que volaba mal. Y dije: ¿Qué le pasa que ha volado mal? Y es porque tenía una imperfección muy grande en esta ala de la derecha. No le había salido bien, se le quedó pequeña. Incluso esta tampoco estaba bien estirada, bien desarrollada, pero esta estaba totalmente enquilosada estaba no le había salido bien entonces volaba muy poco este tipo de mariposas que salen con estos defectos pues claramente son fáciles de depredar por pajaritos o cualquier otro eh, animal porque están casi siempre por el suelo volando muy mal o no claro en el momento en que intenta volar caen y de vez en cuando pueden alzarse un poco, pero vuelven a caer. No tienen eh, una. No pueden llegar a, a volar largos tramos. <coughs> Acaba de llegar a una cosa muy interesante, a ver si os la enseño después. Bien, este es otro macho. Como digo, es muy complicado, complicado, no, es difícil ver las hembras. Las hembras muchas veces vuelan menos, evidentemente, porque lo que hacen es soltar las feromonas a la espera de que el macho las reciba y el macho es el que más está volando buscando a la hembra para copular. Y la, las hembras suelen estar más quietas, tienen un, menos periodo de, de vuelo. Queronimia baética. Fijaros qué mechón tiene aquí, ¿eh? qué mechón de pelos. Y luego entró, que esta os la enseñé, os la enseñé. Entró esta mariposita que... Cuando la vi dije es una chesias, pero no parece la chesias legatela, porque la chesias legatela, la chesias legatela tiene desde la punta así una franja grande totalmente blanca, o sea todo esto blanco, ¿eh? todo esto blanco. Y aquí si os dais cuenta la franja no es no es es muy pequeñita, es muy pequeñita. ¿Eh? Es un poco y luego llega aquí a este dibujo con un poco de marrón y negro y me despistó totalmente. Dije, a ver si va a ser la otra Chesias. Y efectivamente resulta que quien había entrado, que no la había visto nunca, es la primera vez que la veo, en Villarodigo y, y ni en Asturias nunca la había visto hasta, hasta anoche. Que es la Chesias. Isabela. A ver, ¿dónde está? Bueno. No se ve muy bien aquí. Además, esta es muy diferente. Aquí se puede ver un poco. ¿Veis esa mancha que tiene la mía? A ver si se si os dais cuenta. ¿Veis la manchita aquí? Y termina en esto amarronado que es esta. ¿Eh? ¿Veis? La, che, la Checha de Legatela no tiene este color amarronado, no lo tiene. ¿eh? Uy, esta foto está turbia, está movida, no la han hecho bien. Y por lo que estoy viendo, pues la han cogido el 28 de marzo del 2019. Y también la han visto el 4 de junio. El 4 de junio. No, esto es otra cosa. Esto es el hábitat. No. Eh, punto de luz en, est en España está de Madura. Ah, pero esta es de Portugal, pone aquí. Portugal, fechas de ver etiqueta. Tan tan, 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 Y nada más que tienen una fotografía. Y luego estas otras. Y todas son de España, de Francia, De Madura y de Andalucía. Ajá. A ver, de la Chesias Legatela, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Ya digo que yo es la primera vez que la, que la veo. No debe de ser una mariposa muy 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 extendida, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver lo que nos comenta el libro, porque la Chesias Legatela es mucho más común verla. 173 cosa vale. que, es que aquí dice poco este libro. Dice: Vive en bosques aclarados, matorrales, bajo, matorrales bajos, en ambientes relativamente húmedos. Muy dispersa, efectivamente, o sea, poblaciones, pocas poblaciones, ¿eh? muy dispersas, por el conjunto de la península. O sea, sí que está por toda la península, ¿no? principalmente en áreas de colina y montaña, pero es muy dispersa. No es como la chelias legatela, que fijaros que dice aquí que tiene una amplia distribución por toda la península. Pero es diferente. Y las chelas Isatel, eh, Isabela pues es, como dice aquí, es menos... Común. Bueno, pues mira un dato interesante que tenemos también de Villarrodrigo. Os voy a enseñar para que veáis la diferencia con las chelas legatela, que es muy interesante también. es legatela. Bueno. Pues podéis ver que la checia es legatela, fijaros toda la mancha que yo os decía blanca hasta el final, con otra mancha pequeñita alargada aquí y esto también tiene tonos amarronados pero mucho más extendidos. O sea, es que no tiene nada que ver, vamos a ver si las vemos las dos, no tiene nada que ver una con otra. A ver, es que el que tomado esta foto también le temblaba la mano, porque vamos, por Dios. Veis totalmente distinta, no tiene nada que ver para nada. Se ha caído, ha hecho ruido, porque se cayó quién? Ah, uno de los machos de heterosteris y la tata. Ayer murió al final una de las hembras la telostés de la tata. Ya llevaba ya un mes y siete meses, o sea, largo, largo periodo. Puso muchos huevos y estaba ya ya en las últimas. Ya os lo había comentado y al final ayer me di cuenta que ya no se movía nada, nada. Porque mientras se movía un poco yo la dejaba. No quería ¿eh? la muerte que fuese de lo más natural posible para ella y ya quedó totalmente rígida ¿no? así que solamente me quedan ya dos machos y una hembra de tedocteris dilatata bueno pues aquí lo dejamos esto dejamos esto ¿eh? la, che la chesia isabela y Tenía un geométido que, como estaba muy volado, no se veía muy bien, no se veía muy bien el tipo de, de metido que era, que es este que os voy a enseñar. Y llevaba un montón de tiempo mirando, 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 y no era capaz. Voy a subirlo un poquito porque creo que es mejor que se vea toda ella. Vale, a ver. Y yo, claro, a la hora de terminarlo, digo, ya verás que voy a tener que hacer genitalia, que nunca estaré más porque así también conoces la genitalia. Pero claro, si me ayuda algún otro experto, algún otro colega, pues yo puedo buscar la genitalia, la puedo buscar perfectamente en Google. Y yo me encontré, me encontré, como siempre suelo hacer, ¿no? Características. Pues yo veía este dibujo de aquí muy negro y sobre todo estos esta forma de dedos redondeados ¿eh? y luego esta M de aquí entonces yo me fijaba en esto por supuesto toda esta mancha negra de aquí y esta otra bien teniendo en cuenta esos rasgos que le caracterizaban pues me fui a mirar una por una todos los geométridos que hay de España, que es la tira, ¿no? Tanto en un libro pequeño que tengo, como en el. en el de Gastón, que es un libro ya especializado en geométridos. Lo bueno es tener estos libros, que son varios tomos de geométridos de Europa. Esto ya es lo mejor de lo mejor. Pero claro, esos libros, cada uno, cada uno, y no sé si hay cinco o seis tomos o más porque van por sus familias, ¿eh? cada uno de esos tomos te salen entre 130 y 190 euros. Si no algo más, o sea, ¿eh? entonces, claro, pues pff, ya el libro de Gastón ya me costó casi 90 euros, que ya estuvo bien, pero claro, es que ¿eh? pues, uno puede hasta donde llega, ¿no? Pero evidentemente esos libros, esos libros ya son especializados totalmente en, eh, en geométricos y además vienen muchas vari variantes ¿no? cromáticas y de dibujos de una misma especie de, de cada geométrico. Pero bueno, a lo que voy. Yo me fijaba en esto, pero yo sabía que aquí habían muchos dibujos que se habían, se habían eliminado. ¿Por qué? Se habían borrado. Pues por, por el vuelo porque ya llevaba tiempo volando, eh, había tropezado con muchas ramas, eh, a lo mejor eh, pues lo no que sé, la niebla, porque hubieron noches de niebla, pues también eh, la cantidad de rocío sobre las alas también borraron parte de esas escamas. Entonces yo sabía que ahí faltaban dibujos, pero las características fundamentales las tenía aquí. Entonces lo que tenía era que. que. que ver. que ver. Eh, a ver. A ver si alguien me echaba una mano. Y fue cuando... Cuando este hombre... ¿Quién fue, hombre? ¿Dónde está? Que os lo dije antes... Pa, 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 pa. Bueno, dormido aquí, no pasa nada. Aquí está. Y fue Juan José, Juan José Guerrero, efectivamente, Juan José Guerrero, que me dijo que se llamaba, que se trataba de Earófila Variata. Earófila Variata para empezar, o variata, para empezar yo nunca la había visto. Entonces, claro, estaba yo muy despistado. Entonces, me vine aquí, y os lo voy a enseñar, y dije, vamos a poner Earófila. Earófila. Es con i latina. Earófila diata La primera vez que la veo. Bueno, me vengo aquí. Y fijaros cómo es la mariposa antes de que se le borren los dibujos. Claro, es que no tiene nada que ver. ¿Os dais cuenta? Vamos a poner esta aquí. Esta un poquito más grande. Hasta aquí. ¿Eh? Fijaros. Claro. Efectivamente, este dibujo negro que veis aquí, pues es este que veis aquí. Aquí están los dedazos. Ahí están los dos dedos, como aquí. Aquí está esta otra M que se veía. Aquí está. Ahí está, también. ¿eh? Y esta mancha, que si os dais cuenta, es esta de aquí. Es esta. ¿Veis? esta misma y luego esta que está casi borrada es todo esto negro de aquí todo esto negro de aquí que está casi borrado y luego el final efectivamente el final que le falta le falta este dibujo que se ve aquí perfectamente veis en fin eh, por supuesto nuestro puntito, este puntito de aquí, esta mácula pequeña, se encuentra. Y esta que yo la buscaba también, y que es esta misma. Pero todos estos dibujos de aquí, del ala posterior, por ejemplo, también están bastante borrados, ¿no? Porque llevaría ya mucho tiempo, ya muy gastada. Es lo que se suele decir que la mariposa está muy, muy volada. Bueno, pues aquí está. Nuestra amiga Eadófila Vadiata. Se le borran pues porque llevan mucho tiempo aleteando y se le caen las escamas, ¿ya? Pues porque ya son mayores, viejas, ¿no? Eh, porque tropiezan con, a veces con hojas, porque les cae el rocío y también luego hasta que se seque pues, también se pueden borrar, aunque son muy impermeables. Pues porque llevan mucho tiempo volando. Exactamente por eso, porque llevan mucho tiempo volando y se van desgastando. Incluso, algunas, incluso se van ajando, ¿eh? se van estropeando las alas. ¿eh? Y las ves cómo están a veces las alas, pues que tienen aquí un gajo costado, roto, ¿eh? también. Pero sobre todo, como digo, pues eso, es por que llevan ya mucho tiempo, ya son mayores. Eadófila variata. Interesante geométrico, que como digo, pues no lo había visto nunca por Villar Rodrigo, es una especie nueva, ¿eh? para la base de datos, muy interesante. Aquí, como veis, pues ya tengo el andropigio, que es el que es el aparato genital de, del macho. Entonces, no me hace falta sacarlo, ¿no? Bueno, ya veo que, que está aquí. Hombre, a lo mejor. Si cojo alguna otra especie igual, porque puede haber alguna pequeña eh, bueno, característica diferente o tal, en fin, pues nunca está de más hacerle tú mismo la genitalia y tenerla, ¿no? Pero en fin, que se encuentra aquí y por lo tanto, pues no nos hace falta de momento, a no ser que se vaya a realizar. Un trabajo exhaustivo de esta mariposa o del género en concreto, entonces sí haría falta incluso de tener tus propias genitalia. Pero si no, bueno, pues ya la tenemos aquí, no nos hace falta más. ¿eh? Lo importante es que vamos a, a colocar esta especie ¿eh? en la base de datos de Villarrodrigo de odas Una cosita nueva ¿eh? que vuela por allí. Miguel. Los cardos. Y los robles son plantas nutricias de numerosas especies de mariposas. Y bueno, los cardos de plantas nutricias, hombre, de mariposas que van a alivar, sí, por supuesto. Sobre todo estos cardos grandes, ¿no? Con ese mechón, esa flor morada al final. Pues ahí buscan muchas mariposas, muchas mariposas diurnas. ¿eh? Y algunas nocturnas buscan el, el néctar. También muchos curculónidos, coleópteros, también. Escalabeidos también van a los cardos, ¿eh? también van a los cardos. En cuanto a los robles, que son árboles, los robles eh, tienen cantidad de mariposas, ¿eh? cantidad de mariposas ¿eh? que se nutren de sus hojas. Ejemplos, pues fijaros, para el mes de finales de junio, julio, van a entrar muchos esfíngidos, entre ellos el marumba quercus, que se alimenta del roble. Pero bueno, hay muchísimas otras mariposas que se alimentan también del roble. ¿eh? Pero muchas. Hay bastantes. Y... y bueno, pues estas son las especies que recogí allí. Y mañana, posiblemente mañana, me vaya al Valle Peral. El Valle Peral está aquí cerca y está a la misma altura aproximadamente que. a la misma altura. que. a ver si os lo digo. que Villarrodero de, de Adolás. <coughs> Aquí además hay unos cardos pequeños, hay unos cardos de montaña azulados, violetas, muy bonitos, pero pequeños, ¿eh? muy bonitos, muy interesantes. Pues mira, voy a deciros dónde voy mañana. Lo que pasa que mañana al sitio donde voy a ir, pues no hay cobertura y, por lo tanto, no voy a poder hacer ningún streaming como mucho no sé si eh, si voy a poder pues como mucho pues hacer un vídeo o fotografías para enseñaroslo después el miércoles no porque el miércoles vamos a hablar con alberto ojo eh. el miércoles hablamos con alberto pues fije, fija, fijaros se llama valle peral bueno valle la peral yo le pongo valle peral es un área recreativa, donde suele ir la gente de aquí porque nos pilla a 15 minutos de aquí de, de Pola. Entonces, Pola de Arena está a 340 metros de altitud y en cuestión de nada, fijaros dónde está Pola de Arena, que es donde yo vivo. Aquí está, fijaros, aquí está, aquí está pola de arena, ¿lo veis? Aquí, aquí está pola de arena, y aquí está el Valle Peral, aquí, al lado. O sea, que es cuestión de muy poquito, yo no sé cuántos kilómetros hay, muy poco. Vamos a ver si quito esto, no sé si se puede medir de aquí, pero quítate aquí. A, a ver eh, centímetros no en kilómetros 5 kilómetros fijaros lo que hay hay aproximadamente unos 6 kilómetros vamos a poner pues nada está cerquísima ¿ves? Borra, está muy cerca muy cerca y ya está todo lleno de curvas como podéis ver pim, pam, pim, pam. entonces yo me voy aquí y cuando llego a este nivel me cojo este camino, que ya es un camino. Eh, por aquí hay muchos caminos. Eh. A veces me cojo este de por aquí arriba, también. Eh. Entonces me cojo este camino. Este es el área recreativa, veis aquí los coches, donde hay parrillas. Es de los únicos sitios donde puedes hacer fuego. Porque ya tienes la parrilla allí, lo único que tienes es que llevar el carbón o, o la leña. Y eso sí, y luego te tienes que llevar la ceniza. Tienes que apagarlo y llevarte la ceniza y tal, no lo puedes dejar allí. ¿no? Entonces, la gente para eso es prudente y es fantástica. Entonces, aquello está muy cuidado. Y es el único sitio donde te dejan hacer el fuego y te haces una parrillera tú mismo. Bueno, pues entonces yo me cojo por aquí, me vengo por aquí, paso de toda la gente que hay por aquí. Claro, yo vengo a las nueve y media, ¿no? Ya para cuando vaya a anochecer a las diez. Ah, y me vengo a aquí, a este sitio. En este... En este rellano que veis, aquí dejo el coche y aquí coloco la sábana. Y eso es donde voy a ir mañana. ¿Y qué voy a hacer mañana? Pues mañana vamos a ver si vemos, la, o si, si veo, y luego os lo enseñaré, la Saturnia Pavonia. Voy a ver qué otros, la Agliatao, en cuanto a Saturnia y dos, esos dos, Agliatao, Saturnia Pavonia. Y luego también vamos a ver si, si entran algunas mariposas, que haremos fotografías. Para enseñárosla, pues el viernes o ya veremos cuándo. ¿eh? Pues este es el sitio, fijaros qué sitio más bonito, más interesante. ¿eh? Fijaros que yo muchas veces ¿eh? me voy por este otro camino y aquí, aquí, en esta pradera, ¿eh? también, pues coloco, coloco la, la sábana. Y este otro sitio, yo nunca he estado por aquí, ahora que. Por este camino, mira cuántos caminos hay. Qué curioso. Pues yo este camino nunca lo, 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 he, lo he hecho. Aquí vive un amigo, tiene una casa grande, que es un fisioterapeuta, pero fíjate que me puedo venir por aquí. Yo no, mira que llevo más de 30 años viviendo y nunca he estado por este camino. Hombre, pues Es cuestión de echarle un vistazo y está antes de llegar. Vale, pues ya lo miraremos. Es un sitio muy bonito, todo monte, toda montaña. ¿eh? Con, con mucho. Bueno, por aquí lo que hay son hayas y luego eh, alisos de ribera, ¿no? Avellanos, pero sobre todo hayas y abedules, es lo que más hay aquí. Hayas y abedules. Si te vienes por aquí, por ejemplo. Es mucho más denso ya toda esta parte. Toda esta parte, cuando yo me vengo por aquí a veces, todo esto ya es un bosque más denso de, de hayas. Todo esto, todo esto, todo esto. Aquí pues me vengo. Por aquí he estado, sin embargo. ¿eh? Por aquí sí que he estado. Pues mira, eh, este amigo que vive aquí... Y, y luego los del pueblo de Armada, este, fijaros este pueblo. Yo pongo la luz aquí, si os dais cuenta. Yo pongo aquí, aquí pongo, a ver, aquí pongo la luz. Bueno, pues desde Armada. A ver si, desde Armada... Me vieron porque como está abajo, como está abajo y yo estoy arriba, en lo alto, pues veían algo que alumbraba mucho, claro, 400 vatios de luz y a veces pongo 500 vatios de luz, pues no es cosa, no es moco de pavo. Entonces me vino un coche un día, bueno, varias veces, no un día, ¿no? me vino un coche, el padre y el hijo y se acercaron despacio, ¿eh? muy despacio. Luego ya vieron que yo estaba allí con un cazamariposas y dijeron, va, este no es, no es mal chaval. Entonces se bajaron del coche y muy buenas. Nada, que venimos porque desde casa, desde el pueblo, hemos visto allí una luz tan grande y hemos dicho, pues vamos a ver qué es eso. Y dije, pues nada, pues soy yo que, y les conté lo que estaba haciendo. Ah, qué interesante, pues nada, allí estuvieron diez minutillos, ¿no? Y ah, pues qué interesante, ¿qué tal? ¿Y, y para qué quieres las mariposas? ¿Eso para qué es? ¿Para qué sirve? Y digo, hombre, no, pues realizamos estudios y además los noctuidos a veces son plagas de, de, de la agricultura y bueno, pues es interesante conocer al enemigo, ¿no? Para poderlo combatir, ¿no? Yo qué les iba a decir, ¿no? Ah, vale, 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 nada, nada, eso decía a mi hijo, dije, vete a saber qué ha pasado allí, qué será aquello, ¿no? Ta, vamos a verlo. Y nos seguimos. Ah, pues nada, ¿qué viven en malas Sí, estamos allí en Almar y tal, ¿no? Tenemos unos animales y tal. Ah, bueno. La gente normalmente allí, aparte de que algunos tienen un poquito de terreno de huerto, pero normalmente la mayoría, el 99%, son vaqueros, ¿no? Eh, viven de las vacas, ¿no? Y algunos tienen también eh, caballos, yeguas, sobre todo yeguas, y algunos tienen ovejas, cabras, pero. Mmm, la mayoría son vacas, ¿eh? vacas de, de carne, la vaca rosa que llaman rosa, ellos lo saben pronunciar, los asturianos lo pronuncian muy bien, ¿no? Y, y nada, y luego mi amigo que vive aquí, este camino que he dicho yo que nunca lo vi, pues en dos ocasiones también él se acercó. ¿Eh? Se acercó y, hombre, voy a ver, digo, seguro que está Miguel Voy a ver cómo cazan las mariposas, a ver qué es lo que hace y tal Y ese sí, a veces se tira media hora conmigo charlando y tal Bueno, pues, en fin, si ya me conocen O sea que, a no ser que me vaya a algún otro sitio Pues sí, suele la gente parar ¿no? y preguntar ¿Y qué estás haciendo? Algunos pasan despacio y no se atreven a parar, ¿no? Pero te miran ¿Eh? Tú te quedas allí mirándoles también, o, o tú a lo tuyo. Y, pero la gente se hace muchas preguntas: ¿qué, qué pasa allí? ¿Qué hará este hombre ahí con, con una linterna y con ese bombillón? Y bueno. Pues es un sitio que está muy muy bonito, muy interesante. Los ovnis, eh, hombre, yo todavía no he visto ninguno. ¿Cuál es mi sitio? Este, este es mi sitio. Aquí es donde yo voy siempre. Aquí. Una de las veces, bueno, era la luna que estaba saliendo y son de estos efectos de la luna grande, amarilla. Entonces empezó a salir por detrás de la montaña. Y yo dije, ostras, y además es que se veía como se iba moviendo poquito. Y dije, ostras, y digo, pero ¿qué es eso? ¿Será posible que, que es algo, una nave, algo que, que está saliendo? No, era la luna quien estaba saliendo. Una luna enorme, grandísima, ¿no? Pero así de primera me quedé un poco sobrecogido porque solo veía el, el, el alumbrar, ¿no? El fulgor que salía de la montaña y luego de pronto un arco que se iba elevando poco a poco y yo dije... Esto, esto ya verás, aquí va a pasar algo, como decía Ete, aquí va a pasar algo, pero no pasó nada. Los de Seprona me conocen a mí también, claro, pero si es que los que andamos todo el día por el campo, ya os conté en una ocasión que aquí, fue aquí concretamente, aquí, y era dos y media, una de la madrugada todavía. No, era sí, sería la medianoche por ahí y apareció un chaval pero él apareció andando es decir dejó el coche aquí ¿eh? lo dejó aquí y se vino andando por aquí y claro yo me metí en el coche la verdad porque como vi que iba andando alguien dije ostras me meto en el coche como ¿eh? y si veo que es algo raro como tengo las llaves yo dejo allí todo el tinglado pero yo me pido pero ya según se fue acercando yo veía que iba con un, una linterna y, y nada, iba así con una linterna hablando. Y parecía, pues, chaval joven, majo, de barba. Y me hace así. Y entonces yo cogía, bajé la ventanilla, le dije, Buenas noches, ¿qué tal? Dice, Nada. Pues que por lo que estoy viendo, vamos a lo mismo tú y yo. Digo, Anda, no me digas, ¿vas a buscar también mariposas? Dice, No. Pero también me, me dedico eh, a la ciencia. ¿A la ciencia de qué? Dice, pues es que lo que estoy es estudiando los búhos. Los búhos, los cárabos. Y, y digo, ¿pero ¿y cómo los ves por la noche? Y dice, No, no, los oigo, los escucho y los identifico ¿eh? por el canto. Y voy tomando nota de qué se ve aquí acá. Dice, Y en ocasiones con la linterna sí se puede ver alguno, aunque enseguida se espantan. Y bueno, ese hombre iba buscando búhos, lechuzas, cárabos, ese tipo de, de aves. Y es que por la noche andamos gente muy extraña, muy extraña, que nos dedicamos a cosas muy extrañas también. <laughs> bueno, pues... Si sí, no, claro, si les pongo la luz de, del bombillón que ya me habéis visto algunas noches en León. Para empezar, yo creo que ni aparecerían. Pues todo esto me lo he hecho andando, ¿eh? a veces. Todo este camino que veis por aquí, todo este camino. Me vengo aquí, aquí ya empiezan a ver, ya todo esto es una arboleda de, de abedules y hayas. Por ¿eh? aquí, me vengo por aquí, me vengo por aquí. Me vengo por aquí, a ver. Yo llegué hasta el final. Me vengo por aquí. Esta es una finca, aquí nunca bajé. Sigo por este camino, sigo, 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 sigo. Y por aquí creo que se acaba. Sí, aquí es donde está la casa. Luego esto sigue un poco mal, pero muy mal y, y ya está. A ver, ya no hay más. Sí, aquí, por aquí se acaba. Y hasta aquí estuve. Y es lo cuando viene alguien a visitarme, digo, pues vamos andando y les enseño todo esto andando. Muy bonito. Muy bonito. Y luego por aquí también, por este camino también he ido, por este, este es precioso. Este, eh, fijaros lo que está, lo que os estoy enseñando ahora. Fijaros qué valle tan impresionante hay. ¿Veis? Yo llego por aquí, llego por aquí. Eh, todo esto así, andando tranquilamente. Se puede ir en coche también, eh porque es largo. Me he venido por aquí, por aquí, por aquí, hasta acá. Y luego de aquí... He bajado toda esta cordal y puedo llegar hasta el pueblo, hasta Pola de Elena. O sea, hago un. Pola de Elena, que está. A ver dónde está Santullano... Aquí está Pola de Elena. Entonces, lo que hago, o lo voy a pintar, es que muchas veces vengo por aquí y hago esto. Voy al área recreativa y luego me vengo por aquí, pim pam, pim pam, pim pam, me vengo hasta aquí y de aquí bajo por aquí, en coche, ¿eh? y luego voy parando de vez en cuando, pero esta parte de acá que se ve todo este valle, esta parte de aquí arriba, esto es impresionante, es que es precioso, muy bonito, todo salpicado de pequeñas aldeas, pequeñas cabañas donde guardan. Eh, donde guarda no, donde descansan mientras llevan en el verano las vacas que las llevan es muy bonito, es muy chulo, muy bonito y las aldeas son una pasada y la gente, sí, sí, sí es está pero como muy, muy bien y tenemos Mercadona, ¿eh? ojo, 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 ¿eh? Mercadona ha ocho 8 años solo que lo tenemos, o sea que es un. Entonces, toda la gente de por aquí viene al Mercadona nuestro. Porque no lo hay ni el Mieles, entonces vienen acá. Desde Mieles, vamos al Mercadona de Poda de Elena. Pues ahí va. Ya está. Por aquí he eh, cazado también, todo esto lo conozco bastante. Pues sí, seguramente. Seguramente. Pues muy bien. Pues chicos, otra vez que he pasado un rato, pero que muy, muy agradable con todos vosotros, que muchísimas gracias. Eh, os digo, os digo. A ver, si se puede sacar esto. No, no se puede sacar. Bueno. Eh, el día 12 es miércoles. Creo que lo tengo apuntado en el Discord. Lo miraré, pero creo que está apuntado. El día 12, miércoles. Tenemos el, el, la charla con Alberto Martínez, que nos habla, nos va a hablar de mariposas diurnas. El 13, el 13 esta vez, hasta el 14 de sábado no me iré a León. Entonces el 13 a lo mejor hacemos eh, lo del juego egipcio del Senez también. ¿eh? Hacemos algo. Luego el 16 ya veremos lo que hay. Será enseñados lo que hemos visto, si hemos visto algo la noche del 14-15, que ya lo veréis porque haremos streaming. Y no sé, ya veremos el 18 de lo que hablamos. En fin, hasta el día 25, que el día 25 será, este día 25 será la siguiente charla que nos hablará de abejas. Un señor que se dedica al negocio o a las abejas, en fin. Y nos va a contar cosas muy chulas, la verdad. Muy chulas que yo desconocía, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante lo que nos va a contar. Algo de lo que no estamos acostumbrados. Ah, puedo hacer un vídeo del valle y yo os lo enseño. Si es que allí no hay cobertura, es una pena. Pues os puedo enseñar todo aquello. Vale. Perfecto. Y va a decir cómo se hace la miel, efectivamente. Ah, y el viernes, si hacemos lo del juego del Senet, ¿eh? o el, el Real Juego de Udo, ya veremos. Bueno, el Senet, hay que jugar también, a ver si apunto bien las, las normas. Pues lo que podemos es estar en directo a través de. Que ya lo hemos hecho alguna vez, bienvenido y yo, a través del Discord. ¿eh? Es como más más rápido el mover las las fichas que no es revancha que no que simplemente es porque es por echar un rato y, y porque sí porque es revancha sí 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 <ríe> <No>. <ríe> bueno pues podemos hacer eso eh podemos <laughs> podemos hacerlo a través de, del Discord y así la gente pues ve que hay mmm, mayor fluidez, ¿no? A la hora de mover la, las cosas. <laughs> oh, confeti, bien, guau. Wow. <laughs> Fantástico. Y cuando se pone un ajedrez, eso es largo, pero no estaría mal hacer un ajedrez, ¿por qué no? Cada uno con su ajedrez y hacemos estaría guay. Sí, ¿por qué no? Claro, claro. Y si es largo, pues es largo, seguro que a la gente le gustará. Confetti por nuestra victoria. Vale. A ver qué pongo yo aquí, que tengo aquí también. Eh, y lluvia, otra lluvia de estrellitas, por ejemplo. A ver si la tengo, la lluvia de estrellitas, que no sé ni. Oh, no tengo la lluvia de estrellitas. ¿Cómo es eso? F1. Vale, pues lo dicho. Ay, no me hace caso la lluvia de estrellitas. Bueno, pues la hago desde aquí. Ay, Si, sí, cuando no le da la gana de salir las cosas, no le da la gana, seguro que será por algo. Bueno, que lo he dicho, que, que muchísimas gracias, que un fuerte abrazo. Acordaros el miércoles, tenemos charla con Alberto Martínez. Nos vemos entonces. Venga, cuidados mucho, que descanséis. Hasta siempre. Un abrazo a todos.